Este programa es para mayores de edad y las bromas son responsabilidad de quien las solicita. El Panda Zambrano. Comenzamos. ¿Qué pasó, Panda? Buenas noches. Bien, aquí andamos. Gracias, compañero. ¿Qué onda? ¿Qué tal tu día? ¿Cómo te ha pintado este martes? Pues ahí más o menos. Ahí la llevamos poco a poco. ¿Por qué más o menos? Te escuché así como agüitado, así como si tuvieras broncas, como si estuvieras fastidiado de tu día. ¿Qué te pasa? No, solamente estoy muy nervioso. ¿Por qué estás nervioso, Irving? ¿Por qué? Esta es la primera vez que hago esto. ¿Y a poco te pones nervioso haciendo una broma? Sí, la neta. Sí. Pero espérate, pues somos cuates. ¿Hace cuánto tiempo nos conocemos, Irving? A través de la radio. No, pues ya te escucho desde hace mucho. ¿Cómo hace cuánto? ¿Hace un año, dos años, cinco años, ocho años, doce años? No, pues como hace 10 años. ¿Cómo hace 10 años? Pues somos como carnales, güey. Lo único que nos falta es mezclar el atole, compadre, pero pues ya. ¿Cómo te vas a poner? ¿Cómo te vas a poner nervioso conmigo si hemos estado cotorreando 10 años, güey? Ah, sí, ¿verdad? Pues ahí está, pues ahí está. Está bien. Escucho, ¿a quién le hablamos, compañero? Pues mira, la broma es para mi novia. Bueno, en realidad es que vivo con ella, estamos juntados. Ah, es tu parejita. Ajá. Viven como dos lindos canarios. No, sí, y pues le quiero hacer la broma como al momento de juntarnos, hubo mucha oposición de parte de mi familia. Ajá. Entonces, pues fácil, pues obviamente, pues varias cosas que hizo mi familia, pues a ella la pusieron, pues en contra, y así en contra de los dos. Oye, pero ¿qué cosas pasaron, así como para que te la pusieran en contra? Pues para empezar, mi mamá, bueno, más que nada mi mamá, se enojó, no quería que yo anduviera con ella, y al momento de que yo me fui a vivir con ella, que no tiene mucho, tiene como 2 meses, pues mi mamá hacía de todo, incluso hasta llegó a hacerse la enferma. No manches, tanto así el chantaje. Sí. El chantaje de tu jefa, así como para ponerse enferma, ¿no? Sí, se puso. Y pues ella ya, ahora sí que ella se espera de todo con mi mamá, ¿no? Ajá. Entonces yo lo que le quiero hacer es llamarle y decirle que pues, mi mamá está mal, que está en el hospital y que pues por esas cosas ya no les quiero hacer sentir mal o pasar más cosas malas a mi mamá. Entonces la vas a votar porque tu mamá no. Oye, a ver, ¿cuánto tiempo llevan viviendo juntos tú y tu mugrosa, tu pajarito? Apenas vamos a tres meses. Ay, bien poquito. Uy, sí. Estamos justo a tiempo. ¿Cómo se llama tu canario? Brenda. Brenda, okay. Brenda. Oye, ¿y tu mamá qué edad tiene? Tiene como 46 años. 46, ¿cómo se llama? Erlinda. Ajá. Erlinda. Oye, ¿por qué no dices que tu mamá ha sufrido de alguna enfermedad últimamente, que sepas? Pues sí, bueno, ha estado algo delicada de la diabetes. Bueno, le dices a tu mamá que cayó a la diabetes. Ajá. Que ella está muy mal y que te está diciendo que... Pero fíjate, el chantaje. Porque dice que ya no quiere vivir, ¿no? Que ya no quiere vivir. Y que no, te está pidiendo que para que ella, pues, pueda luchar por vivir... Es que tú dejes a Brenda porque te regreses a vivir con tu mamá. Y ese sería así como la aliciente, decir, ¿sabes qué? Pues es que yo, la verdad es que, ¿sabes qué? Yo mi mamá y todo, pues yo prefiero a mi mamá porque primero conmigo. O algo así pones de pretexto, ¿sí me entiendes? Porque si hay un antecedente, con esto vamos a ver cómo reacciona. Yo estoy preparado, Irving, ¿tú estás listo? Órale, pues. Pues marcamos noche de martes desde el Panda Club Center. Las bromas están en tu show. Hola, soy Silvia Eugenia Derbez y les envío un saludo enorme a toda la banda que escucha el Panda Show Internacional. Saludos, besos, abrazos. ¡Mua! Las bromas en el Panda Show. ¿Algún tipo de ambiente que quieres que te ponga? En la calle. La calle. Bueno. ¿Qué es mi amor? Hola, ¿cómo estás? Bien, mi vida, ¿y tú? Pues no, bien, ¿crees o no? Que me acaba de marcar Brando. ¿Qué te dijo? Y me dijo que ahorita mi mamá está en el hospital. No me jodas. Sí, ¿qué crees? Pero es que ya no entiendo, porque ahorita me marcó y me la pasó. ¿Cómo chingados en el pinche hospital? En el hospital me están, en el hospital me permiten celulares que no son más. Pues no sé, pero me dijo mi mamá que la verdad ya no quería vivir. Así me lo di.
Y la verdad sí me espanté, ¿no? Me dijo que lo único que quería era que estuviera con ella. Me la quedé onda, bueno, ya sabes. Pero pues estoy muy espantado. Bueno, tranquilízate, relájate. Mira, no es por nada, pero pues la verdad sí me quiero ir con ella ya. ¿Ya te quieres ir con tu mamá? Sí, porque no se entiende, bro. Es mi mamá. Madre, solo hay una. Yo no te la estoy quitando. Mujeres, mucho. Entonces, pues, discúlpame, es que no es de que tú me la estés... No me gusta que lo hagas así, si lo vas a hacer, no me gusta que lo hagas así, si lo vas a hacer, venía a estas personas, no lo hagas así, ¿verdad? Pues es que entiende. Por eso te estoy diciendo, yo en ningún momento te alejé de tu mamá, ella es la que te alejó de ella, no yo. Y me estás, pues, me estás haciendo a mí pasar por la culpable de que yo fui la que tuvo la culpa, ¿ok? ¿Qué? Es que no es eso, entiende, solamente... Está bien, está supuesto de estar. Mira, yo sé que tú no tienes la culpa, Brenda, pero yo no quiero hacerle sentir más cosas malas a mi mamá. Ahorita está enferma y está en una situación en la de depresión total, entiéndelo. Ajá, entiende también que eso también es manipulación, pero bueno, como quieras, ya, total, ya. Ya me cansé de estar luchando con tu mamá. Ya no puedo, te resistaba. Ay. Yo ya no. Pero... No, entiende. Entiéndeme tú también, porque yo no te alejé de ella. Pero bueno, okay. Ya, total. Yo no lo entiendo. No. Mira, escúchame, ¿sí? Yo la verdad, te lo quería decir de frente, pero ahorita estoy trabajando. Ajá, o sea que ya no vas a regresar. No, ya no. Tengo que ir. Es que ya me tengo que pasar directo al hospital. Bueno. ¡Soquito Loki! ¡No manches, hasta las de San Pedro! Oye, ¿quién es más chantajista, tu mamá o tu vieja? Creo que las dos son muy chantajistas. Es que no manches, las dos. Entonces... ¿Ya no vas a regresar? Nada más le faltó decir, Oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? Vamos a marcarle. Ya la tienes. Háblale un poquito más fuerte y digo, oye, ¿sabes qué? Entiéndeme. Yo creo que fue un error el estar juntos. Tuvimos que haber madurado más como pareja, pero... Pues entiende que mi familia es primero, no te sientas mal. Vete por el ruido de la familia. Bueno. Oye, ¿por qué me cuelgas? ¿Qué quieres? Brenda, entiende, por favor. Mija, mañana, dile a tu mamá que me perdone, que pero mañana ya no se va a hacer nada, ¿va? ¿Mañana qué? Por fin. No, Brenda, entiende que no. Mira, la verdad te voy a ser sincero. No es por nada, me la pasé contigo muy bien este tiempo. Ay, haz lo que quieras, ya se me sabe nada, pero yo te dije que si estoy embarazada, olvídate de este bebé. Te lo juro, olvídate de mi bebé. Ese bebé es mío, no me lo vas a quitar, te lo entiendo. Ay, ¿quieres ver ya que te sí? Lo dije desde hace mucho tiempo, ese bebé no me lo vas a quitar y voy claro a hacer que... lo que sea. No me vengas con eso ahorita. Te estoy diciendo que estoy en una situación grave. ¿Y qué y quieres que yo haga? Tú te estoy apoyando. ¿Qué quieres que chingas yo haga? Te apoyo al 100. Para que me saques con una jalada así, no panches, Irving. Ya son dos meses. Y como tu mamá no logró hacer que regresaras con ella, como lo hizo con Brenda, ¿otra vez? Mira, Brenda, yo tengo una relación muy estrecha con mi mamá. Yo igual tengo una relación muy estrecha con mi familia y no por claro eso que quieres... No, Brenda, tú no tienes... Yo la he visto, yo he estado con tu familia y yo sí aprendí a ganarme a tu familia y tú no hiciste eso, entiéndelo. Y yo vivía más tiempo con mi mamá que todos mis hermanos, ¿eh? Yo estuve más tiempo con ella y ahora me estás diciendo que porque me voy a ir a vivir con ella un tiempo,
¿Ya? Ay, un tiempo, ¿cuánto, Irving? ¿Cuánto? Viene siendo lo mismo, viene siendo igual que al principio, entiéndelo. No, Brenda, no. Claro que sí, si la tu mamá vez realmente... que me fui de contigo, mira, me, que me si regresé. Tu mamá realmente estuviera muy mal, pero fatal, Irving. Estuve en el hospital y en el hospital no te aceptan ningún pinche teléfono. Mira, me hacen pendeja. ¿Sí? Una, dos. Si hubiera sido así, desde un principio se hubiera corrido la voz de todos los hermanos y mi mamá ya nos hubiera dicho algo. Y Brenda, no nos hubiera mi mamá nada. Está ahorita en el hospital. Ahorita, van para allá. Entiéndelo. Te estoy diciendo que me acaba de marcar. Sí, ya. ¿No lo entiendes? Es que no puedo creerlo, Brenda, que te pongas así. Te estoy diciendo que nada más... ¿Qué es que me haces hacer como si yo tuviera la culpa? Como si yo fuera la culpable. Pues es que de todas maneras, Brenda, sea lo que sea, somos culpables los dos. Pero tampoco... Pero tu mamá debe entender que tú ya hiciste tu vida y que eso no está bien. Lo que está haciendo no está bien. Es una niña chiquita, entiéndelo. O sea, Brenda, mira, nada más te voy a decir una cosa. Entiende que nosotros... Tampoco vamos muy bien. Tampoco nos la pasamos peleando aparte. ¿Okay? O pues sea, yo no más estoy haciendo que tengamos un tiempo tú y yo. ¿Un para tiempo poder para extrañarnos, no tiempo sé, alguna cosa? Yo no soy pendeja. Ya cuando me dice a mí, cuando una persona me dice un tiempo y es definitivo. Ya, o sea, ya no. Claro, estoy diciendo que voy a regresar contigo a ver a mi bebé. No, mi bebé es mío, no hay nadie más, es mío. Brenda, ¿eres capaz de hacerme eso? Sí. Porque yo soy capaz de hacer muchas cosas más, ¿eh? Es mío, es mi hijo. Sí, también, más. Es lo que quiere tu mamá, ¿no? Es lo que quiere tu mamá, es lo que tu mamá quiere. Tu mamá quiere que se estudie, okay. Y si de una vez te lo dijo que si un hijo, eso no era un problema un hijo, ¿no? Ahí está, entonces. Entonces, ¿qué le hacen al cuento también? No, Brenda, no se va. No es eso, ¿eh? Entiende que no. Tú eres el que debe ser mío y no voy a permitir que me lo quites, ¿eh? Te lo voy a quitar. Yo estoy luchando mucho por ti. Ajá. Y por pues ella. Demuéstramelo, demuéstramelo. Puedes ir a ver a tu mamá, no hagas eso otra vez. Ya te lo hizo una vez, despídete. Ay, mira, ya, por favor, ya bájale, Brenda. Ya, bájale. Por favor, ya entiende que no, estoy haciendo por todos. ¿Por qué por todos nosotros? Entiende que tu mamá ya debe entender que hiciste tu vida y que no está bien lo que está haciendo. Que ella se traiga ese maldito orgullo que tiene tu mamá, que tu mamá se traiga ese maldito orgullo, porque yo no lo he hecho a mi madre. ¿Y cuánto han hablado de mí? Que ella se traiga ese maldito orgullo. Entiéndelo, por favor, que ya no me interesas, o sea... De cierta manera, no yo ya nomás lo hago por mi mismo. Estoy contigo por mi hijo. Pues deja de fregarme, porque mi hijo es mío y no me busques ni lo busques a él. Te lo juro que no, Edwin. No quiero no, Brenda, que no me vas a hacer eso, te lo juro que no vas a hacer eso. ¿Quieres ver que sí? Vas a ver que voy a buscarlo hasta el fin del mundo, pero te prometo, te lo juro que no me vas a quitar a mi hijo. Ponme a prueba. Ponme a prueba. Mira, Brenda, te lo juro que... Bájale a tu... No manches, Ana. Estoy haciéndolo por tratar de cuidar a mi mamá, por tratar de cuidar a mi hijo. Yo no te estoy diciendo que no la cuide, ¿sí? Yo no te estoy diciendo que no la cuide. ¿Cuántas veces te he dicho? Y es que también que entiendas tu mamá que ya hiciste tu vida y tú puedes ir a verla y cuidarla. Pero ya tienes una vida. No seas egoísta, Brenda. No seas egoísta. ¡Ah, te llama que quieras! ¡Déjame en paz! Pero mi bebé es mío. Estuve contigo un tiempo. Yo también me entiende que también quiero liberarme. Mi bebé es mío. Olvídame. No quiero saber nada de ti. Te lo juro que no es mi bebé. Y no lo busques. No me va a hacer eso, ¿entiendes? Que no puedo creer que seas tan egoísta. Pues es que la verdad es que tu mamá es egoísta. Eres una vieja egoísta. Yo estuve contigo un tiempo, quiero respirar de ti un tiempo, ya entiéndelo. Ya, olvídalo, no quiero que regreses conmigo, no quiero saber nada de ti. Y olvídate de mi hijo, te lo juro que no te voy a estar chingando. A ver cómo yo lo hago con mis hijos para que no estén preguntando ya por ti. Porque, híjole, no sé cómo lo voy a seguir luchando por ti. Entiéndelo, no. Brenda, tú ya no entiendes, o sea, fíjate cómo te estás poniendo, ya no entiendo. Pues entiéndelo tú.
Yo no, yo no tengo por qué entenderlo, porque yo hice muchas cosas por ti, por tus hijos, y ahora por el mío. Entiéndelo, no, no te encargas en la cabeza, yo no, eres un egoísta. No. Eres un egoísta de primera. Me sorprende, y la verdad, ¿sabes qué? Estoy feliz de que me voy a alejar de ti. Ya, vete con tu mamá, ya no quiero ver contigo, ya no quiero saber nada de ti, ya, viste, mamá, sigue siendo el mismo hijo de mamá, y ya, déjame en paz, pero mi bebé es mío, y nadie más. Nada, ¿entiendes? Mi bebé es mío, y nadie más. No, hombre, mamá, entiendes. Mi bebé es mío, mi bebé es mío, y de nadie más. ¿Sabes qué? Estoy contento de que voy a dejarme de ti. Porque estoy viviendo con una mujer tan sensacista. ¡Déjame en paz! Pero, ¿sabes qué? La verdad, qué bueno, qué buena decisión estoy tomando. La verdad, a buena hora. Haz lo que quieras. Haz lo que quieras, en serio. En serio, lo que es de ti, quiero pintar en allá. Yo no soy chantajista, y lo único que te estoy diciendo, yo no te estoy alejando de tu mamá, yo te estoy dando alternativas, el simple hecho de que te separes de mí. Así como te estás poniendo la verdad, no te soporto, de veras, en serio. Ah, ok. No puedo creer que te hayas puesto así. Ya, ok, ya lo dijiste todo. No quiero que me busques, te lo juro. No quiero que me busques, no que te voy a buscar a los niños. Yo no te voy a buscar a ti, ni a mi bebé. No te lo voy a permitir. Yo no te voy a buscar a ti, tú ni me interesas ya. No te lo voy a permitir. ¿Eh? ¿No te lo voy a permitir? No. Es que verdad, aunque no me lo permitas, va a ser mío y de nadie más. ¿Eh? No te lo juro. Pues yo te lo juro. ¿Eh? Que ese bebé es mío y de nadie más. Soy capaz de buscarte a ti. Dijiste que nunca me ibas a lastimar. Dijiste que nunca me ibas a lastimar. No voy a ver a mi bebé porque yo sí lo voy a ver. Te lo juro. No. ¿Eh? No. Tú dijiste que nunca me ibas a lastimar. Que nunca me ibas a hacer una llorada ni nada por el estilo. Y yo dije que sí. Yo nunca te retiré de tu mamá. Está bien que me quieras cuidar. Sí, yo no te estoy diciendo que dije, no. Escúchame. ¿Me puedes escuchar? Yo no te estoy diciendo que no. Yo te estoy diciendo que está bien que la vayas a ver. Cuando me dijiste que tenías que tener a tu mamá, lo único que estaba acostada, yo estaba dormida. Me espantaste tanto que me levanté y le iba a pedir dinero prestado a Doña Liz para ir a ver a tu mamá. Pero como tu mamá no me traga, y me vine valiendo gorro. En serio, te lo juro. Me puedo humillar como no tienes idea, pero tampoco se vale que me montes a mí como se te dé tu gana. Pero bueno, está bien. Brenda, ¿sabes qué? Olvídalo, ¿sabes qué? Quédalo, no te quiero, ya, olvídalo, ya, no quiero nada, ver nada de ti ni del bebé. Puedo conseguir nada más mujeres, pero mamá solamente tengo una, ¿eh? ¡Eres tonta! ¡Oh, Dios! Ya, o sea, ya, punto y se acabó. No quería hablar contigo, pero tú... ¡No lo haces! ¡No lo haces! Si quieres hablar conmigo bien, deja el trabajo y ven a hablarlo y ven con tu mamá. Pero no lo haces, lo haces por tu teléfono. Ese no es ese nombre. Dijiste que no me ibas a lastimar. Lo juraste, dijiste que no me ibas a lastimar. Lo estás haciendo. Pues, ya, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo jugar miles de cosas? Así como te lo hice contigo. Pero la verdad, ¿sabes qué? Nada de lo que dije es cierto. Porque ahorita ¿qué? Yo... ¿De qué dijiste? Ya, Brenda, ¿sabes qué? Ya no te soporto. Eres una chingona. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Qué pasó? ¡Se le cortó! El Panda Show te está presentando Dos Caminos, Dos Vidas, Dos Mujeres, El Mercadito de Lágrimas, una historia basada en Irving, donde la historia dice, mujeres hay muchas, pero
Madre, solo hay una. Capítulo número uno. Irvine Brenda con mocos en el corazón. La segunda parte escuchar aquí en el Panda Show. ¿Qué pasó, Panda? No sé, pues de repente estábamos todos bien. ¿No se habrá desmayado, güey, o algo? No sé. ¿Por qué no siguió? Oye, no manches. Oye, compadre, qué buena actuación hace. Permíteme, déjame, me quito el sombrero, me paro de lado. Bien, bien, no, pues te la llevaste chida de la mano. ¿Sí? Pero de verdad te digo una cosa, yo no sé quién sea más chantajista. Si tu mamá o ella, o sea, sí, pero realmente esa. bien chantaje. ¿Cómo terminamos la broma, Irvin? No, ya, pandita, porque ¿qué tal si se me muere ahí, se me cae de las escaleras o algo? Ay, no manches. No manches. Y no que fuera pelota. ¿Te digo cómo se me antoja terminar a mí esta broma? A ver. No sé, pues no vas a querer. Pues, ¿quieres que saque de mi repertorio? A mí sí me antoja, ¿sabes cómo terminarla? A ver, dime. Con un número disparado. ¿Cómo? O sea, ella ya está en el teatro, entonces obviamente que tengas a alguien en la línea y que estés hablando con otra chava. No, ya le hablé, no, yo le colgué. Está bien loca, ve cómo es bien teatrera, qué bueno que estás en mi vida y empiezo como a darte besitos. Yo nada más quería ver a mi hijo, pero no, pues que el hijo se lo haga rollito y se lo ponga, se lo regrese por donde nació. Así se me antoja a mí, pero no sé si sea muy manchado, por eso te pregunto. Nah, te aguanta, vara. Oye, ¿cómo habla tu mamá? ¿Hola? ¿Cómo habla tu mamá? Pues tiene la voz muy delgadita. Oye, no sé qué opinan ustedes, pero si en lugar de que hagamos la del número disparado, que le hable supuestamente tu mamá. Sí, no, porque ella se conoce muy bien la voz de mi mamá. Eso estaría chido, imagínate moribundo y diciendo, lero, lero, hijo de lechero. Uy. Bueno, nos vamos que la del número disparado, entonces, ¿a cuál te vas a estar en la calle? Pues suéltalo ahí, suéltalo más tiempo, vale. ¿Quién va a estar ahí conmigo? Nada más Bio, no, pues, no, Bio, pues ahí te la presento para que hablen. Bio, te presento a Irving. Hola, Irving. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? También, oye, tienes la voz muy bonita. Muchas gracias, sí. Oye, te va a escuchar Brenda, ¿eh? Gracias, pero acabo de terminar con ella, pandita, espérate. Ah, no, entonces ya estás free. Espérate que me dije que mujeres había muchas. Oye, entonces están platicando ahorita, pues están haciendo como el comentario de lo que está pasando. No, mira, te dije que estaba bien loca. A mí lo único que me interesa es el bebé, ya no, y mi mamá. Y ella, pues obviamente, dándote el avión, esta bella diciéndote, no, sí, pero sabes que tienes todo mi apoyo. Oye, ¿sabes qué sería chido? ¿Qué? Es que Brenda también tenía, bueno, ella tiene la duda de que yo todavía tenga comunicación con otra chava, porque yo fui, bueno, yo conocí a Brenda. O anduve con ella, pero también andaba con esta otra chava. O sea, prácticamente Brenda sabía que yo le era infiel a esta otra chavilla. ¿Y cómo se llama ella? ¿Y cómo se llama ella? Se llama Denise. Ah, pues entonces le dices Denise. Ajá. Y tú vas a ser Denise, mija. Uh-huh. ¿Ok? No, yo siempre te he dicho, por eso me tienes a mí, yo soy tu hombre, y sabes que así, y empiezo a dar besitos. Así como muy, muy, muy cariñosos. Y muy de apoyo los dos, ¿ok? A ver, perfecto, pues empiecen a platicar, ¿vienen? Agarren motores. Uh-huh. Ok. Platiquen. Mira, bebé, pues ya por eso me llamó. Recuerda que están juntos, están juntos. Que yo te lo dije. Ella está loca. Pero pues es que, no sé, todavía estoy sentido porque tú eres mi bebé. Pues sí, mamá, pero yo te puedo dar también un bebé. Además, tú sabes que yo te amo y me encantas, ¿no? Ay, me encantas, estás hermoso, mi vida. Muchas gracias, yo también te amo mucho. A ver, dale más besos, Ay, ya se me antojaron, palita. Ay, es que soy pajarita por ahí.
sigue. Ay, pues sí, mi amor, pero yo te dije. Sí. Bueno, tú tienes la culpa. Ya está en herida, pero ¿qué? Bueno. Me duele más el niño. No, mi amor, pero es que está loca. Tú tienes la culpa también, pero para que me importa mucho el bebé. Además, qué madura, ¿eh? De verdad, yo te amo, mi amor. Tú y yo vamos a ser felices. De verdad, te adoro. Bueno. Gracias, en serio que no. Ay, Irving, de verdad, mi vida, vamos a ser felices, tenemos todo para hacerlo. Sí, sí, bebé, pero bueno, está bien. Total, mujer, una mujer como tú, pues no la cambies. Pero prométeme que ya no la vas a buscar por lástima. En serio. Pues no, pero sí me prometes una cosa. Que te lo que tú quieras, mi vida. Que me des un bebé a mi hija. Te amo, mi amor. ¿Puedes venir, Irving, por favor? Que ya se puso mala. Oiga, ¿me la puede pasar, por favor? No, es que ya fueron por alcohol, ya se desmayó. No me diga eso. Sí, ya se desmayó. Ay, no me diga eso. Sí, no manches, le llega a pasar algo y sobre de ti te van a ir todos sus primos, Irving. Por favor, ven, no, por favor. No es cierto, mi amor, no es cierto. No es cierto, mi amor, ni que la chingada usted calle, este pinche vieja mamona. Mi amor, calle esa racarrana ya. Chingas a tu madre, tu culera. Racarrana a tu puta madre, culera. Están en un mercado, mi vida. Pinche perra. Tranquilízate, amor, tranquilízate. Pues es que mendiga vieja guada, ¿qué le pasa? Ya. Oiga, trate de despertarla, necesito hablar con ella. ¿Qué escuchó? Oye, puedes venir porque está desmayada, la verdad, no sé, ya se puso mala. No me digas eso, mi amor. Sí. Chantaje, ya sabes que es una chantajista. Y nadie chantajea a nadie. Pura provinciana ahí, mi amor, ya de verdad. Ay, sí, de verdad, pero espérame tantito, amor, porque... Pues sí, mi amor, y te digo que por lástima no lo hagas, pero bueno, tú sabrás. Pues, sí, bebé, perdóname, es que... Pues es que también es mi bebé, ¿entiendes? Pues sí, de alguna forma te quieren detener, pero bueno. Bueno, nada más ten en cuenta que aguas con los primos, ¿eh? Y te van a romper tu madre junto con la chava. ¿Quién habla? Junto con la chava soy yo, tu madrina Liz. Dile que estoy temblando de miedo, ¿eh? Que no sabe, vieja guada. Ay, Dios. No, es que sí. ¿Dónde estás, Irving? Estoy aquí en mi trabajo con mi... Estoy aquí. Ay, Dios. ¿Puedes venir? No creo poder. Ven, porque la verdad no sé qué hacer con ella. Ahí déjela acostada tantito. No, es que necesito que venga, ya le echamos alcohol y no despierta. No despierta. Ay, Dios mío. Ay, Dios, no me diga eso. Pues sí, por eso necesito que venga, porque si no voy a llamar a una ambulancia. No te dejes chantajear, mi amor, eso no es cierto. Estas hijas son chantajistas, escúchalas, provincianas. Sí, amor, pero ya. Que no despierta, imagínate. El borlote más grande. Es que no despierta. Está acostada, no despierta. Imagínate. A ver, Irvina, estoy hablando contigo, no con la chava. Perdón, mi amor. Oiga, espérate, amor, nada más déjame hablar con la señora. Oiga, disculpe, trate de levantarla, por favor, rápido. Sí, pero nada más dile, te voy a pedir un favor, que dile a la chava que no me falta respeto. ¿Sí? No. ¿Y quién es la chava? Que la tenga. Tu mamá tiene razón de todo esto. ¿Qué más? Pues voy a tener que ir a verle a tu familia de ella porque está bien más, no sé qué hacer. ¿No se despierta? No. Entonces no sé qué voy a hacer. ¿Ahorita le puedo volver a marcar, por favor? Sí. No, todavía está en cinco minutos. Ah, pero mira, si no viene, llama una ambulancia o por tu familia. Que le llamen los bomberos y que la moje con su manguerita. ¡Tú cállate, pinche perra, cara de perro! Cuéntale. Ay, pinche bastardo. Ay, amor, ¿qué perra, cara de chango? Ay, su puta madre, culera. Ya, ahorita, ¿Qué huevos, bestia?
Primero vas a llevar al increíble, la marrana que dice tantas groserías en menos de un segundo. ¡Irving! Por favor. Estoy hablando contigo, no con esa basura. Ven, por favor, o antes de que sí, suba a la comadre ahí arriba. Cinco minutos le hablo, por favor. Pero no te tardes porque no disierta esa mujer y tengo que ir ahí arriba a decir a tu madre. No disierta, no, déjala, déjala tantito acostada, pero por favor. No reacciona, ¿entiendes? No reacciona ni con pinche alcohol ni con cebolla. No reacciona. Ya, pero ya, por favor, amor, tranquilízate. Sí, mi amor, pura tontería. No reacciona. O sea... Sí, oye, pero pues, también entiende. Irving, ¿qué pasó? Habla tu hija de Doña Liz. Ay, Dios. ¿La quién? Tu hija de Doña Liz. Ah, hola, nuestra. Hola, ¿cómo? Lo que pasa que te voy a decir una cosa. Dile a la chava que no le ande faltando respeto a mi mamá. Sí, sí, ya le estoy diciendo que se calme, pero es que yo no le puedo tapar la boca tampoco. No, yo nada más quiero decir, porque yo si voy... Y yo se le reviento a su puta madre. Ay, Dios mío, para que aunque ella dijera, ay, Dios mío. Si es más, dame cinco minutos y ahí está. Dime que primero aprenda a hablar, porque no se dice ira. Se porque dice con ira. Mi mamá no se meta. Dile. No, sí. Ay, pobrecita. Ay, no. Ay, pobrecita. Y ni sabe quién soy, con quién se está metiendo. Con la tonita Jackson, yo creo. Bueno, ya, ya, bebé, ya, ya, por favor, ya no le digas. Son todos unos personajes. Se me va a armar a mí también. Te voy a decir una cosa, Irene. Ay, Dios. ¿Qué pasó? Y por lo más sagrado que yo tengo, me vas a ver ahí. No, no es necesario. Sí, y no necesito que nadie me diga, yo sé dónde trabajas y de dónde estás. Dios mío. Es que no voy a estar aquí. Ay, con eso, estoy diciendo que me aguante 5 minutos. No, me vale dónde vayas a estar, pero yo muevo mis influencias y te busco. Sí, 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 ya sé que sí es capaz, pero por eso le estoy diciendo que mejor me espere 5 minutos. Ya si quiere arreglar algo, ya lo arreglamos. No comprende, mi amor. Necesito que vengas, que va a tener que mover con sus papás, porque la verdad, esa chava no reacciona y ni sabemos ni qué hacer. Ay, no, qué cosa. Necesito decirle algo rápido, pero ¿segura que no despierta? ¿Segura que no despierta? Nosotros no tenemos fiesta. No despierta, la niña. Ni chantajea, como dice la chava, ni chantajea, porque no somos de esa clase. No, a lo mejor ella sí, nosotros no. Ya, bebé, ya, ya, tranquila. Tiene que le poner una tallita con agua fría atrás. Ese es de tener poco hombre, ¿no? O sea, no es mi pedo ni nada, pero... Ay. Si tanto la chava tiene tanto que arreglar, tanto que habla, tanto que insulta, tráetela, Irvin. Y le pongan unas pilas y no reacciona. Sí, 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 ya. Ya tranquilízate, por favor. Ojalá. Me va a armar a mí. O sea, Irvin. Ay, no. Le voy a tener que hablar al Tecas y decirle, ¿sabes qué? Tu prima se puso así, así, que ese güey le vale verga. Ay. Le estoy diciendo que me espere, ya voy en como en 5 minutos. Más a lo calladita. Pero ahorita, porque si no... Ay, Irvin. Ya, ya está, chavo, por favor. Puro personaje. Sí, ya. Resúntele a tu mami, ¿eh? Pues necesito que vengas con ella, Irvin, por favor. Y me urge sí, que sí, ya sí, vengas sí, porque esta mujer no reacciona y le vaya a pasar algo al rey, realmente no. Bueno, mire, tranquilícese, mire, no le va a pasar nada. No se ha muerto, nada más se desmayó. Ajá, tranquilo. Por eso tu mamá reacciona, ya le echamos alcohol. Ya sé que es un desmayo, pero no por eso se va a morir. Ahorita que se despierte, ya le marco, por favor, ¿sí? Pues ¿Irvin? No va a pasar nada. Que ya entiende la caranda. Irvin. Que ya entiende. Bueno. Si no reacciona con la pena, hijo, tendré que ir ahí arriba a ver a sus papaces. ¿Papás? A sus papaces y mamaces. Entonces, bueno, ¿cómo ves? Tranquilícese y ahorita llego. Ese sí, estoy sacada viendo ya, la verdad, tú ya me conoces, hijo, por favor. Sí. Mamá. Ah, ahorita ves esa pinche changa gorila, la que está contigo. Papaces. O traiga la bestia si es muy pinche mujer la perra. Ay, pobres maquitas, no. Mamá. Ya hablo. Fuerte, sí. Ladrando. Por favorcito, le cuelgo y ahorita en 5 minutos le marco. Pero no, se tarde, Irvin, por favor. Sí, está bien. Por favor, yo sé que tú haces caso, eres obediente. Sí, y deja esa gorila que ya me esté hablando, por favor. Órale, pues, permítame tantito.
Dile que se calle ya los hijos. Ay, Nacasi, mamá, si es bueno, le pongo, por favor, ven. O con la pena tendré que subir allá arriba. Una limpieza, los papás, sí. Permítame, le cuelgo, ¿eh? ¡Perra madre! Ay, no. Deja que te hablo. Sí. Entonces. Pero, sí, le estoy diciendo que le cuelgo. En 5 minutos le vuelvo a marcar. Por favor. Te hablo. Explícase los papitos y bolitas. Bueno, sí. ¿Qué pasó? Tú sabes dónde puedo encontrar esa porquería. Rápido me muevo, Irving. Sí, no, sí, le busques. No le busques. ¿Es de esas de las pirujas? Hijo de las. Está cabrón, ¿eh? Pedirle que por lo menos sé hablar, pero no que ellas. Mamá, sí, papá, sí. Entonces, ¿qué hacemos? No, ya sí, déjela, por favor. Ya sí, déjela, ahorita que. Ay, no. Pasa que se despierte solita. No, no le va a pasar nada, nada más es un desmayo. No, hijo, pero de todos modos yo necesito que vengas. Ah, ir allá fueron a hablar allá arriba, allá arriba, a los papás, sí. Ambulancia, ¿cómo ves? Y van no. Ay. Sí, van a venir los compañeros, le van a tomar datos, etcétera, etcétera. Y con la pena, hijo, tendré que ir allá arriba a avisarle a su familia. Ya me dijeron más o menos dónde vive. Sí. Ahorita mi hija se está comunicando ahorita con el pecoso. Está bien, está bien. Entonces, ¿sí puedes venir? Sí, pero le estoy diciendo que no haga nada, que ahorita voy, pero pues ya se empezó a mover usted. No, esto apenas, pero dime una cosa, ¿lo hago o no? No, pero yo confío en ti, que quiero que venga. No lo haga, por favor. Por favor, ¿confío no en ti? Sí. Ah, bueno, ¿vas a venir hoy? ¿Ahorita, hijo? Sí, ahorita llego. Pero no te tardes, ¿no? Órale, pues. Le te gustará. Aquí te voy a esperar y me marcas otra vez, ¿sí? Órale, pues, ahorita le marco. Pero no te tardes. No, no me tardo. Y quiero verte aquí ya de volada, ¿va? Sí, sí, sí. Antes de que se hagan más desmadres. Órale, pues. Órale, pues, hijo. Pero te vienes rápido. Sí, gente, sí, divertida. Te vienes. Adiós. Ya, por favor. No manches, así. ¿Sabes qué? Yo no sé si estén armando un teatro, no sé cómo está el rollo. No, manita, pero ustedes imaginen el teatro donde supuestamente está la esposa de este hijo de Calimán. Ahí pues desmayada. Y todas, no sé cuántas personas participaron, tan tranquilas diciendo que se acaba de desmayar y que no saben qué hacer, como tomando ahí un cafecito. Y mientras tanto, pues no sé cuántas comadres sean. Y pues no sé qué tanto teatro estén armando en eso. Y dicen, me voy a desmayar. Cañón, ¿eh? Yo, de verdad que yo ya me perdí en la broma en realidad. Yo también. Incluso de verdad, ¿no preparaste tu broma? ¿Eh? ¿No preparaste tu broma? Sí, pero no preparé que se fuera a desmayar. Entonces, ¿de qué forma la preparaste? Yo lo que quería. No, yo me refiero a que preparaste que tu esposa y tú estén de acuerdo y porque de repente sonó como un guión y como están participando varias gentes. Es que mira, yo no sé qué opinen y me gustaría una opinión en Twitter. Si realmente este escenario fuera real, donde tu esposa se desmaya, ok, se estarían en un cuadro muy, muy alterados, muy desesperados. Pues es que la señora no sabía nada. Sin saber qué hacer. Oye, pues qué tranza, pues esta ya se desmayó. ¿Vienes o no vienes? O si no, pues vamos a esperar a ver si regresa y si no voy para allá arriba. O sea, pues no. ¿Tú qué opinas, mija? ¿Tú qué opinas? Yo lo que no quería era que la señora empezara a moverse, porque si se mueve, le va a decir a sus papás y va a hacerse un borlote más grande. ¿O quieres que sea más grande para decirle que ya mejor no voy? A sus papás y a sus mamás. Los papás, sí. ¿Tú qué opinas, Viva? A ver, ¿tú qué estás ahí? Yo creo que está haciendo el drama la chava. ¿Está haciendo el drama? No quiere perder a Irving. Esa es otra cuestión que tú estás dando un punto importante. Aquí son tan chantajistas que realmente están chantajeando con que esta Brenda se puso mal para que vaya el huicho la raya. Porque obviamente si hay mucho coraje para con la supuesta Denise. No, y aparte la señora le dice que vaya, le dice, pero ven, Irving, entonces si se puso mala, pues me la llevo al hospital. Claro. Que vengas. Claro, en ese momento que voy a estar atendiendo y pasando el teléfono, entrando, veo cómo soluciono. No, Juanita, lo que pasó fue...
que la señora ya le iba a llamar, o sea, ya se iba a mover porque la señora es pesadilla, en cuestión de ley. ¿Cómo que pesadilla? Espérate, ¿cómo que pesadilla en cuestión de ley? Sí, pues es que ella está bien amarrada con los de allá del Palacio Municipal. Y no entiendo, ¿y qué? Es como que para desquitarse contigo. Pues, no, sí, la parte de eso, si ella les dice a, no sé, a cualquier persona o cualquier patrullero que le llame una policía o una ambulancia o cualquier cosa, los señores, como la conocen todos los del municipio, pues se mueven rápido. ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó, turun, tun, 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 ven, ven, ven a tu casa, ven. No, antes, Vanessa, no quiero hacerla más grande, pero... No, pues ya dime, ya dime cómo la terminamos entonces, tú dime, pues es tu broma, güey. Pues no sé, es que no, tú lo que quieres decirle a Brenda que es una broma, pero si no lo voy a tener que decir a la señora. Pero pues no ves que se desmayó, güey. Sí, por eso te digo. No manches. Oye, ¿quién de tu familia puede participar que conozca a Brenda o a alguien? ¿Quién? ¿De mi familia? Uh-huh. ¿Quién de tu familia? Que obviamente conozca a Brenda y conozca a los demás. ¿Quién? Pues, para que... para que puedan ayudar a la broma, para que puedan, para que podamos saber a ver qué onda con la situación de Brenda. Porque yo vuelvo a lo mismo. Si ella se hubiera puesto mal, inmediatamente le hubieran preparado, no sé, un té de ramo blanco, algo, para recuperar, le echado alcohol. ¿Le echaron alcohol? ¿No escuchaste que le estaban echando alcohol? ¡Por favor! ¿Cuántos años llevamos haciendo el Panda Show, yo? ¿Cuántos años? Ya sabes las reacciones de las personas. O sea, no, aquí hay algo que no me... Te digo, hay de dos. O está preparada, que tengo mis dudas, pero es un factor importante, o realmente ellos son muy chantajistas y lo que quieren es que te están chantajeando para que tú vayas inmediatamente y arregles. Ahora, cometiste un error muy grande. Irving, cometiste un error muy grande. ¿Qué pasó? Estábamos perfectamente con el número disparado donde obviamente Irving y Lenín estaban teniendo una charla. La otra cayó perfectamente bien, de repente entró la suegra, no sé, la hermana, la mamá, no sé quién sea ahí. ¡Irving! A la madrina. ¡Irving! ¿Y tú qué? Se supone que tú no estabas enterado, es una de Irving disparada, güey. Pues bien, discúlpame. Ahí cometiste un error rotundo. ¡Rotundo! Bueno, sí. Vamos. Perdón, es que entre tantas voces ya no distinguí, ya no supe si era tu señora que me estaba diciendo cosas o... Pues es que te pusiste muy nervioso. Sí, me puse nervioso. No, pues ponte tranquiquis, hombre, tranquiquis. Tu compañera, tu esposa, tu quelite, tu quien vive. ¿Alguna vez has escuchado el Panda Show o no? ¿Eh? ¿Alguna vez has escuchado el Panda Show o no esta Brenda? A veces se lo enseño cuando estoy ahí con ella, pero... Bueno, que se la enseñas, por eso la dejaste pastelito. Sí. Pero pues es que nunca se iba a imaginar que yo le hiciera una broma, o sea, te juro que jamás se la pasaría por la mente. No, jamás se la pasaría por la mente, se la pasarías por otro lado. Está medio cañón. Pues mira, tenemos que descubrir, yo no sé si en realidad esté preparada, como digo, o son demasiado chantajistas. A ver, ¿cómo quieres que la terminemos? Yo tengo una idea, a ver, dame lo tuyo, a ver, dime, ¿cómo quieres que la hagamos? No sé, pues si ya se despertó, pues ya nada más decirle que para ya irme de, ya olvidarme de su vida, pues preguntarle cómo sigue el Panda Show, ¿no? Oye, porque yo tengo la duda, ¿eh? O sea, en realidad lo que quiero saber es que si es verdad o es mentira lo que nos han estado diciendo. Cada quien puede tener su criterio, y como está escuchando esta trama. ¿Qué? Que lo estoy haciendo tan bien que piensas que está preparada. Sí, es que yo la preparé. Te voy a decir una cosa, las reacciones son lo que nos ha llegado a determinar eso. Bueno. Y no solamente yo o el equipo de producción, digo, la misma gente en el Twitter ha comentado. ¿Sí? Algún porcentaje, claro, por supuesto. Y como dices, a lo mejor la broma está saliendo de acuerdo a lo que habías planeado. Qué bueno que se puede prestar a eso. Otro es lo que yo he estado diciendo, que bueno, que es tan chantajista como lo ha demostrado desde un principio, que obviamente pues es la estrategia que están utilizando, el chantaje para hacerte regresar, porque tú dijiste que ya no vas a regresar. Que esa es la posibilidad. Bueno, lo que yo propongo es hacerme pasar, por eso te preguntaba si me han escuchado, por un amigo tuyo que soy enfermero, ¿ok? Ajá. Que tú ya vas para allá, me hablaste y yo estoy hablando para dar los primeros auxilios.
De qué pasó, qué tiene, que cuáles son sus síntomas, etcétera. Y con pues eso mira, si contesta la señora, porque no sé. Si contesta la señora, sí, porque la señora ya le conoce, me le hace pasar por la mente. Pero si contesta a Brenda, pues ya, yo creo que ahora termino, ¿sí? Oye, dime una cosa. Ah. ¿A qué te dedicas? Yo soy, trabajo acá en una plaza, soy viene. ¿Eres viene de los carritos que de acá de los...? Ajá, sí. Viene, ¿y de los que vives de las propinas, que luego no haces nada y ya nada más bajas la manita? Sí. ¿Qué esperan las propinas? No, de hecho yo soy de los que están contratados para también cuidar los carros, porque ha habido muchos asaltos. ¿Qué, jefe? ¿Le cuidamos bien su vehículo, jefe? Viene. Algo así, de hecho, algo así, porque, pues, la gente, el señor me dijo que me contrataba por eso, porque para que pensaran que nada más era un viene, pero también estoy, pues, cuidando los carros, que no pasa nada, porque sí ha habido mucho robo. Oye, ¿y cuánto tiempo te llevas de propelas al día? Pues como 200 pesos. ¿Como 200 varos? Ajá. Oye, ¿y como cuántas calaveras te robas al día? No, se pasó, panita, yo soy honrado. Sí. ¿Y esta que es un centro comercial? ¿Es un qué es? Sí, es una plaza, un centro comercial y varios lugares de comercio. ¿En dónde está la plaza? Acá está por Cementos. ¿Cementos así? Sí. Ok, bueno, yo le voy a decir que es un amigo enfermero de la plaza que me llamaste. Ok, ¿eres un amigo o mejor un enfermero taxista? Porque yo antes fui taxista. Taxista, enfermero taxista, órale, esa es una buena pregunta. Sí, el señor, sí, te conozco uno que sea. Soy enfermero taxista, ok, ¿cómo me llamo? Es que el señor era... ¿Cómo me llamo? Dame un nombre que se te ocurra. ¿Un nombre que se me ocurre? Uh-huh. Alejandro. Ok, perfecto, pues a ver, vamos a jugárnosla, vamos a investigar. Quiero llegar a profundidad, Marcos, señores, buenas noches, el Panda Show. Si estás en los Estados Unidos, enlázate marcando 1-866-606-5734. Las bromas en el Panda Show. Vamos por privado, porque si marcamos por la misma, ya nos van a quedar. Ok, perfecto, listo. ¡Ah, señor! Es el enfermero Botitas. Bueno. Buenas noches. Alejandro Rojas, me habló Irving, soy un amigo de él. Soy enfermero. ¿Que tienen un problema? Bueno. Sí, pero nos urge que venga Irving. Bueno, no sé, él me habló por teléfono, me dijo que iba para allá. Bueno. ¿Eh? Bueno. Sí, ¿con quién hablo? Bueno. Pues con su madrina Liz. Ah, señora, buenas noches. Buenas noches. Es que me habló Irving, ¿que tienen un problema por ahí? Yo soy enfermero, lo conozco. Ajá. También soy taxista y me pidió que se llamaba porque iba para allá, pero ajá, para los primeros auxilios. No, pues yo también soy. No te preocupes, pero necesito que venga el chavo. ¿Ya le puso fomentos? ¿Ya le puso fomentos de agua fría? Algo así, ya todo, ¿sabes? ¿Le aflojó los zapatos? Sí. ¿Le midió la presión? ¿Sí? ¿Cuántas pulsaciones por minuto? Sí. O sea, necesito que venga Irving. O sea, mi hija también es estudiante y ella es la que lo está teniendo. Bueno, pero es importante. Yo solamente estoy tratando de apoyar ahí lo que me pidió Irving. Ah, no, sí. ¿Le tomó el pulso o no le tomó el pulso? ¿Necesitan de mis servicios o no? No, ahorita no, gracias. Pero ya, ojalá. ¿Ya se estabilizó? Muy poquito, pero realmente no reacciona y ahorita trae un dolor muy fuerte. ¿A qué le llama que no reacciona? Cuando no reacciona es cuando las pulsaciones están 25, más o menos por minuto, o pierden un poco de coloración y aparte los ojos se le van para arriba. ¿Cuál es el cuadro médico? ¿Usted es enfermera? En lo que cabe está bien, no es mi hija, en lo que cabe está bien, pero lo que pasa es que ella... A ver, trate de describirme cómo que en lo que cabe está bien. Solamente pretendo apoyar, eso es todo. Ella se encuentra estable y está bien. El problema es que como está embarazada, se le vino ahorita una hemorragia y necesita que venga el chavo. Ok, ¿el estetoscopio? ¿Tiene estetoscopio? Sí, pero necesita que el muchacho venga porque yo no me puedo autorizar que me haga quien más. A ver, yo no sé con quién tengo el gusto. Mire, a mí Edwin me dijo que iba para allá. Yo lo único que estoy haciendo es apoyando, pero ¿por qué? Okay, ¿cómo te llamas?
Mi nombre es Alejandro Rojas. Alejandro Rojas, ok. Si quieres apoyar a Irving, está bien, yo te lo agradezco mucho. Estás hablando con la hija de la señora con la que hablaste. Sí. Pero la mujer está muy mal. O sea, sí. Ya se le vino una hemorragia. Ya hay que hacer una medición ya. Sistólica o dislóxica. Sí. Hay que hacer una medición. Ya se le había venido una hemorragia antes. Sí. Y se puso muy mal. ¿Qué tipo de hemorragia? ¿En dónde? ¿En la nariz? ¿Vaginal? Hemorragia vaginal. Sal. Estoy diciendo que está embarazada. Sí. O ¿cuánto sea, tiempo? ¿Cuánto? Embarazada, espérame. ¿Cuánto tiempo lleva de embarazo? Un mes, 4 semanas. Ajá. ¿Y cuál es su estado ahorita? ¿Cómo está ahorita? Está pálida, necesita que el muchacho venga. Pálida. Ok, pero ¿por qué tanta insistencia de que vaya a ir? Digo, ese es un asunto que va para allá, pero ¿por qué tanta insistencia? Porque es el papá del bebé. Yo lo sé, pero yo estoy tratando de colaborar y tratar de llegar a hacer un diagnóstico. Ok, ven con él entonces. No, yo no puedo, a mí me habló por teléfono, yo no estoy con él. Pues tenemos entonces, que hacer una auscultación. Entonces, ¿cómo por teléfono la vas a ayudar a la muchacha? Claro, son primeros auxilios para ver, ¿qué tipo de zapatos tiene ella? A ver, estaba... ¿Con agujetas o sin agujetas? Es importante. ¿Presenta hiperventilación o no presenta hiperventilación? A ver, ¿me puedes escuchar? Ella sí. Estaba acostada, no traía zapatos. ¿No traía zapatos? No. Dile a ella, por favor, que venga. Bueno... ¿Le puedes decir a Irving que venga, por favor? Te no, a yo le puedo llamar ahorita, pero entiéndeme que a mí me pidió. Dile, porque favor. Estaba desesperado. Mira, tú eres hombre, y por la voz ya eres un hombre maduro. Sí, y eres claro. Una persona fuerte. Por favor, él es un niño. Dile, por favor, a tu edad, es un niño. Dile, por favor. Señorita, con todo gusto, pero él está bastante preocupado. Yo ahorita le llamaré para que vaya para allá. Que supongo que va. Yo lo que necesito saber, porque a mí me lo pidió porque está desesperado, es cuál es su cuadro clínico. Así o más chantaje, no saben ni qué tranza. Lo único que piden es que vaya el Irving y se presente. Irving, ahí está tu desmayo, ahí está tu desmayo. No, antes. Ahí está tu desmayo, no, hombre. Qué manchada, ¿eh? Uy, 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 uy. No, hombre, se dio una desmayadota que no sabía ni qué responder. No, antes me paro. Salvo tu mejor opinión, compadre, hay que rematar en qué sentido. Hablas por teléfono, pides hablar con Brenda, se van a negar. Y yo no voy a ir allá porque ya no me interesa. Quiero hablar con ella porque necesito cruzar algo con ella. Vamos, tienes que insistir a que te la comuniquen. Y tú ya le dices, oye, necesito decirte algo bien importante y lo peor. ¿Cómo se oye el Panda Show? ¿Ok? ¿Te late? Ok. Perfecto. Entonces, acomodé lugar, tengo que hacer que me la pase. ¿Mande? Acomodé lugar, tengo que hacer como que me la pase. Sí, claro, obviamente se van a poner muy esponjosos. Tienes que tener la habilidad para que te la pasen, ¿ok? Bueno. Marcamos las bromas en el Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Estoy bien nervioso. Bueno, aquí estoy, espérame, está un mal. Perdón. Listo. El desmayo descartado. Bueno. Bueno. ¿Qué pasó, Irvin? ¿Qué pasó? ¿Ya despertó? No. ¿Cómo de que todavía no despierta? Oye, ¿qué crees? Le van a hablar a una persona, no sé si a primo, no sé, ya me sacaron mucho de onda, mano. En serio, esta situación. Tú urge que vengas, hijo, en buena onda. Yo no te voy a chantajear ni a tomarte el pito, mucho menos. Pero esta mujer, no manches, está que se la lleva a la chingada y está bien mal. Está hasta pálida, fíjate. Está pieza fría, fría, fría. Oiga, pero es que yo no puedo hacer nada, yo no soy médico. No, hijo, pero es la obligación de que vengas porque es tu pareja. Y si está embarazada, pues, imagínate. Y si se le escucha, ¿por qué se enojó conmigo? A ver, dime. Porque yo ya no voy a volver con ella. Ay, dime, hijo, ¿por qué? Pues no, es que se me puso toda loca y pues yo lo único que quería era arreglar las cosas con ella bien, pero se enojó. Ajá. Y pues es que yo ya tengo otra mujer. ¿Desde cuándo la tienes? Pues apenas hace una semana. ¿Y luego? Pues es que ya no quiero estar con Brenda, pero se me enojó. ¿Por
qué no lo dijiste antes, hijo? Pues es que no sabía cómo decírselo, señora, pero ahorita le voy a ser sincero, pues ya no, yo no quiero regresar con ella. ¿Por qué? Pues no sé, ya no me gusta, ya no siento nada por ella. Porque fue a por... Irving, soy Brenda. Irving, bueno, te gusta bueno, tu mamá. Te gusta tu mamá. Tu mamá no está enferma. Estoy escuchando lo que estás diciendo. Acabo de recuperarme. No la jodas, Irving. No manches, Brenda, ¿no que estabas desmayada? Ajá. ¿Sabes qué hicieron? ¿Sabes eres qué? Eres una chantajista. No soy chantajista, Irving. Me acaba de mover ahorita Lucero porque estaba medio inconsciente. Me voy a poner un... No te creo, para médico. ¿Cómo se llamaba Alejandro? Y le dio instrucciones. Y ahorita me pude estabilizar. Escúchame, Irving. ¿Qué? Hace rato me puse mala y sí me desmayé cuando iba llegando. Doña Liz se dio cuenta porque fue a buscar a tu mamá. Mamá no está hospitalizada, baby. ¿Por qué me puse? Te dije desde un principio. Si ya no quieres estar conmigo y si vas a andar de culero, dímelo desde un principio. No me hagas. Pues te llamé, Brenda, te llamé para decírtelo, pero vi cómo estás trabajando, ¿verdad? Sí. Bueno, ahorita ya no estoy trabajando. Ya me acabo de salir. Antes bueno, con... ¿puedes venir, por favor, y a bajarte los pinches pantalones como le dijiste y venir a decírmelo? Bueno, nada más quiero decir una cosa rápido. Y ¿qué? Es lo peor de todo ya. ¿Qué? ¿Cómo se oye el Panda Show? Que esto es una... ¡Ay, Dios! Bueno. ¿Qué pasó? ¿Eres tú, Brenda? Sí, soy yo. ¿No que estabas desmayada? ¡Ay, chinga, ya! ¿Cómo se oye el Panda ¿Cómo Show? ¿Cómo se oye el Panda Show, viejo? ¡Esto es la máquina, Macuar! ¿Qué onda? De hoy en adelante vas a ser conocida como Brenda la Chantajes. Híjole, no lo puedo creer, de verdad. Lo estamos que es una bien, mujer, pero con esas cosas no se juegan. Para retener a un hombre. No, 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 no. ¿Cómo estás, Brenda? Buenas noches. Ay, bien mal, todo por tus bromitas pesadas. Oye, dime, ¿cómo estuvo el desmayo, eh? No, te lo juro que sí me desmayé y estoy pálida, pálida. Ay, no, ya me imagino. Es la bromita que me hace. Boca seca, de seguro, wow. ¿Y qué más te pasó? Amarga la tengo por tu culpa. ¿La qué dijiste? Amarga tengo la boca por tu culpa. La tienes amarga y apestosa, supongo. Bueno, pues a ver, Irving, dile por qué le hiciste la bromita a la Chantajes de tu vieja. No se juega, bueno. Bueno, oye, te hice la broma porque... Pues no más. Pero tu voz es como de tu mamá, no se juega, si a veces no la juegas también. No te escucho. Que sabes que con lo de tu mamá no se juega, no la juega. Oye, pues es una broma del Panda Show, tengo que lucirme, sí, no manches. No manches, o sea, tu mamá, uy, o sea, tu mamá... ¿Cómo se te ocurre meter a tu mamá? Sí, no la jodas, sabes que ya te apostó mala y me sales con eso, mamá. Oye, relájate. Pues muy sencillo, porque no hay buena relación con la mamá y aparte que sabes que es muy chantajista, entonces tenía que agarrarse de algo verdaderamente contundente para eso. Ahora, pero una broma y eso era la indicada, ¿eh? Pero de aquí ya yo no sé en realidad cuál sea más chantajista, si tu suegra o tú, porque realmente te volaste la barda. Eres teatrera, pero teatrerísima. O sea, no les importaba nada. Lo único que querían es que Irving se preparara para que llegara a tu casa para que le echaran bolitas. Eso es. Te digo, María, pinche pandita, y a ti también. Como se lo agarra, como se lo agarran de su estúpido, entonces dijeron aquí. No manches, está cañón. Bueno, nos vemos, Brenda. Oye, Brenda. Brenda, Brenda, Brenda. Ah, ya se desmayó, chinga. Te vamos a echar agua, pero de riñón.
¡Qué cosas, la neta! Oye, Irving, dime era... cómo se oye el Panda Show, Irving. Pato, ahorita, van para allá, entiéndelo. Te estoy diciendo que me acaba de marcar. Sí, ya. ¿No lo entiendes? Es que no puedo creerlo, Brenda, que te pongas así. Te estoy diciendo que nada más... ¿Qué es que me haces sentir como si yo tuviera la culpa? Como si yo fuera la culpable. Pues es que de todas maneras, Brenda, sea lo que sea, tenemos que ser los dos. Pero tampoco... Pero tu mamá debe entender que tú ya hiciste tu vida y que eso no está bien. Lo que está haciendo no está bien. Es una niña chiquita, entiéndelo. O sea, Brenda, mira, nada más te voy a decir una cosa. Entiende que nosotros tampoco vamos muy bien. Tampoco nos la pasamos peleando aparte, ¿ok? O sea, yo nada más estoy haciendo que tengamos un tiempo tú y yo... ¿Un tiempo para qué? No sé, alguna cosa. Yo no soy pendeja. Ya cuando me dice a mí, cuando una persona me dice un tiempo y es definitivo. Ya, o sea, ya no. No. Claro, estoy diciendo que voy a regresar contigo a ver a mi bebé. No, ya te... No, mi bebé es mío, no hay nadie más, es mío. Brenda, ¿eres capaz de hacerme eso? Sí. Porque yo soy capaz de hacer muchas cosas más, ¿eh? Es mío, es mi hijo. Está bien, padre. Eso es lo que quiere tu mamá, ¿no? Es lo que quiere tu mamá. Es lo que tu mamá quiere. Tu mamá quiere que se sobra, ok. Y si de una vez te lo dijo que si un hijo, eso no era un problema, un hijo, ¿no? Ahí está, entonces. Entonces, ¿qué le hacen al cuento también? No, y no, Brenda, no se va a ver. No, no es eso, ¿eh? Entiende que no. Ay, por favor. Va a ser mío y no voy a permitir que me lo quite. ¿Eh? Te lo voy a quitar. Yo estoy luchando mucho por ti. Pues ella. demuéstramelo. Puedes ir a ver a tu mamá. No hagas eso otra vez. Ya te lo hizo una vez. Entiende. Ay, mira, ya, por favor, ya bájale, Brenda. Ya, bájale. Por favor, ya entiende que no. Estoy haciendo por todos. Por todos ustedes. ¿Por qué por todos nosotros? Entiende que tu mamá ya debe entender que hiciste tu vida y que no está bien lo que está haciendo. Que ella se traiga ese maldito orgullo que tiene tu mamá, que tu mamá se traiga ese maldito orgullo, porque yo no le he hecho a mi madre. ¿Y cuánto han hablado de mí? Que ella se traiga ese maldito orgullo. Entiéndelo, por favor, que ya no me interesas, o sea... En cierta manera, yo nada más lo hago por mi hijo. Estoy contigo por mi hijo. Pues deja de fregarme, porque mi hijo es mío y no me busques ni lo busques a él. Te lo juro que no, Edwin. No quiero no, Brenda, que no me vas a hacer eso, ¿eh? Te lo juro que no vas a hacer eso. ¿Quieres ver que sí? Vas a ver que voy a buscarlo hasta el fin del mundo, pero te prometo, te lo juro que no me vas a quitar a mi hijo. Ponme a prueba. Mira, Brenda, te lo juro que... Bájale a tu... No manches, Ana. Estoy haciéndolo por tratar de cuidar a mi mamá, por tratar de cuidar a mi hijo. Yo no te estoy diciendo que no la cuide, ¿sí? Yo no te estoy diciendo que no la cuide. ¿Cuántas veces te he dicho? Y es que también que entienda a tu mamá que ya hiciste tu vida y tú puedes ir a verla y cuidarla. Mira, Brenda, pero ya no tienes puedo creer una que seas vida. Tan egoísta, Brenda. No seas egoísta. Ay, pues haz lo que quieras, déjame en paz. Estuve, pero mi bebé es mío. Estuve contigo un tiempo, yo también me entiende que también quiero liberarme. Mi bebé es mío. Olvídame. No quiero saber nada de ti. Te lo juro que no, y mi bebé es mío. Y no lo busques. No me va a hacer eso, ¿entiendes? Que no puedo creer que seas tan egoísta. Pues es que la egoísta es tu mamá. ¿Entiendes que eres tu una mamá vieja es egoísta? Eres tu una mamá. Vieja egoísta. Yo estuve contigo un tiempo, quiero respirar de ti un tiempo, ya entiendes. Ya, olvídalo, no quiero que regreses conmigo, no quiero saber nada de ti. Y olvídate de mi hijo, te lo juro que no te voy a estar chingando. A ver cómo yo lo hago con mis hijos hasta que no se preguntase ya por ti, porque híjole, no sé Brenda, cómo lo voy a seguir luchando por ti, No, entiéndelo. Brenda, tú ya no entiendes, o sea, fíjate cómo te estás poniendo, ya no entiendo. Pues entiéndelo tú. Yo no tengo por qué entenderlo, porque yo hice muchas cosas por ti, por tus hijos, y otro por el mío. ¿Entiendes? Eres una egoísta de primera. Me sorprende, y la verdad, ¿sabes qué? Estoy feliz de que me voy a alejar de ti.
Ya, ya, vete con tu mamá, ya. Ya no quiero ver contigo, ya no quiero saber nada de ti, ya. ¿Viste? Mamá, sigue siendo el mismo hijo de mamá y ya, déjame en paz. Pero mi bebé es mío. Nadie más. Nada, ¿entiendes? Mi bebé es mío, de nadie más. No, hombre, no entiendes. Mi bebé es mío. Mi bebé es mío. Y de nadie más. ¿Sabes qué? Estoy contento de que voy a dejarme de ti. ¡Ay, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! La verdad que qué bueno, que qué buena decisión estoy tomando. La verdad, a buena hora. Haz lo que quieras. En serio. En serio, lo que es de ti, que lo pinche gana ya. En serio, ya. Yo no soy chantajista. Y lo único que te estoy diciendo, yo no te estoy alejando a tu mamá. Yo te estoy dando alternativas. El simple hecho de que te separes de mí. Escúchame. No te soporto, de veras, en serio. Ah, ok. No puedo creer que te hayas puesto así. Ya, ok, ya lo dijiste todo. No, no quiero que me busques, te lo juro. No quiero que me busques. No te voy a buscar a ti. Niño, yo no te voy a buscar bebé. A ti. Ni a mi bebé. No te lo voy a permitir. Yo no te lo voy a buscar a ti. Tú ni me interesas ya. No te lo voy a permitir. ¿Eh? ¿No te lo voy a permitir? No. Es que verdad, aunque no me lo permitas, va a ser mío y de nadie más. ¿Eh? No te lo juro. Pues yo te lo juro. ¿Eh? Que ese bebé es mío y de nadie más. Soy capaz de buscarle a esa que nunca dijiste que nunca me ibas a lastimar. Dijiste que nunca me ibas a lastimar. No voy a ver a mi bebé porque yo sí lo voy a ver. Te lo juro. No. ¿Eh? No. Tú dijiste que nunca me ibas a lastimar. Que nunca me ibas a hacer a nadie ni nada por el estilo. Y yo resulta que sí. Yo nunca te retiré de tu mamá. Está bien que la quieras cuidar. Sí, yo no te estoy diciendo que no. Escúchame. ¿Me puedes escuchar? Yo no te estoy diciendo que no. Yo te estoy diciendo que está bien que la vayas a ver. Cuando me dijiste que tenías que tener a tu mamá, el lunes estaba acostada, yo estaba dormida. Me espantaste tanto que me levanté y le iba a pedir dinero prestado a Doña Liz para ir a ver a tu mamá. Como tu mamá no me traga, y me vine valiendo gorro, en serio, te lo juro. Me puedo humillar como no tienes idea. Pero tampoco se vale que me votes a mí como se te dé tu gana. Pero bueno, está bien. Brenda, ¿sabes qué? Olvídalo, ¿sabes qué? Quédate, no te quiero, ya, olvídalo, ya. No quiero ver nada de ti ni del bebé. Porque solamente no puedo hacer más. Puedo conseguirme más mujeres, pero mamá solamente tengo una, ¿eh? ¡Eres una! ¡Oh, Dios! Ya, o sea, ya, punto y se acabó. No quería hablar contigo, pero tú... ¡No lo haces! Si quieres hablar conmigo bien, deja el trabajo y ven a hablarlo y ven con tu mamá. Pero no lo haces, lo haces por tu teléfono. Ese no es ese nombre. Dijiste que no me ibas a lastimar. Lo juraste, dijiste que no me ibas a lastimar. Lo estás haciendo, lo estás haciendo. Pues, ya, ¿qué puedo hacer? Yo puedo jugar miles de cosas. Así como te lo hice contigo. Pero la verdad, ¿sabes qué? Nada de lo que dije es cierto. Porque ahorita yo... ¿De qué dijiste? ¿De qué? Ya, Brenda, ¿sabes qué? Ya no te soporto. Eres una chingona. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Qué pasó? ¡Se le cortó! El Panda Show te está presentando... Dos caminos. Dos vidas. Dos mujeres. El mercadito de lágrimas. Una historia basada en Irving. Donde la historia dice: mujeres hay muchas, pero madre solo hay una. Capítulo número uno. Irving y Brenda con Mocos en el corazón. La segunda parte escuchar aquí.
en el Panda Show. ¿Qué pasó, Panda? No sé, no sé, pues de repente estábamos todos bien, todos... ¿No se habrá desmayado, güey, o algo? No sé. ¿Por qué no siguió? Oye, no manches. Oye, compadre, qué buena actuación hace. Permíteme, déjame, me quito el sombrero, me paro de bien. Bien, bien, no, pues te la llevaste chida de la mano. ¿Sí? Pero de verdad te digo una cosa, yo no sé quién sea más chantajista. Si tu mamá o ella, o sea, sí, pero realmente esa. bien chantaje. ¿Cómo terminamos la broma, Irving? No, ya, pandita, porque qué tal si se me muere ahí, se me cae de las escaleras o algo. Ay, no manches. No manches. Y no que fuera pelota. ¿Te digo cómo se me antoja terminar a mí esta broma? A ver. No, pues no sé, pues no vas a querer. Pues, ¿quieres que saque de mi repertorio? A mí sí me antoja, ¿sabes cómo terminarla? A ver, dime. Con un número disparado. ¿Cómo? O sea, ella ya está en el teatro, entonces obviamente que tengas a alguien en la línea y que estás hablando con otra chava. No, ya le hablé, no, yo le colgué. Está bien loca, ve cómo es bien teatrera, qué bueno que estás en mi vida y empiezo como a darte besitos. Yo nada más quería ver a mi hijo, pero no, pues que el hijo se lo haga rollito y se lo ponga, se lo regrese por donde nació. Así se me antoja a mí, pero no sé si sea muy manchado, por eso te pregunto. Nah, te aguanta, Mara. Oye, ¿cómo habla tu mamá? ¿Dónde? ¿Cómo habla tu mamá? Pues tiene la voz muy delgadita. No sé. Oye, espérate, oye, Vío, no sé qué opinan ustedes, pero si en lugar de que hagamos la del número disparado, que le hable supuestamente tu mamá. Sí, no, porque yo sí conozco muy bien la voz de mi mamá. Esa estaría chida, imagínate moribundo y diciendo, lero, lero, hijo de lechero. Uy. Bueno, nos vamos que la del número disparado, entonces, ¿a cuál te vas a estar en la calle? Pues soltando ahí, soltando más tiempo, vale. Nada. ¿Quién va a estar ahí conmigo? Nada Bio, más voy a estar no, Bio, pues ahí te la presento para que hablen. Bio, te presento a Irving. Hola, Irving. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? También, Oye, tienes la voz muy bonita. Ah, muchas gracias, Irving. Oye, te va a escuchar Brenda, ¿eh? Pero acabo de terminar con ella, pandita. Ah, no, entonces ya estás free. Que me dije, mujeres, había muchas. Oye, entonces están platicando ahorita, pues están haciendo como el comentario de lo que está pasando. No, mira, te dije que estaba bien loca. A mí lo único que me interesa es el bebé, ya no, y mi mamá. Y ella, pues obviamente, dándote el avión, esta bella diciéndote, no, sí, pero sabes que tienes todo mi apoyo. Oye, ¿sabes qué sería chido? ¿Qué? Es que Brenda también tenía, bueno, ella tiene la duda de que yo todavía tenga comunicación con otra chava, porque yo fui, bueno, yo conocí a Brenda. O anduve con ella, pero también andaba con esta otra chava. O sea, prácticamente Brenda sabía que yo le era infiel a esta otra chavilla. ¿Y cómo se llama ella? Se llama Denise. Ah, pues entonces le dices Denise. Ajá. Y tú vas a ser Denise, mija, ¿ok? No, yo siempre te he dicho, por eso me tienes a mí, yo soy tu hombro, y sabes que así, y empiezo a dar besitos. Así como muy, muy, muy cariñosos. Y muy de apoyo los dos, ¿ok? Perfecto, pues empiecen a platicar, ¿vienen? Agarren motores. Okay. Platiquen. Mira, bebé, pues ya acordé con ella, amor. Recuerda que están juntos, niño. Están juntos. Ajá. Yo te lo dije. Ella está loca. Pero sí, pero pues es que, no sé, todavía estoy sentido porque es mi bebé. Pues sí, mamá, pero yo te puedo dar también un bebé, además tú sabes que yo te amo y me encantas, ay. Ay, me encantas. Estás hermoso, mi vida. Muchas gracias, yo también te amo mucho. A ver, dale más besos. Ay, ya se me antojaron, palita. Ay, escuché pajarito por ahí. Sigue. Ay, pues sí, mi amor, pero yo te dije. Sí. Bueno, sí, tú tienes la culpa. Ya está en herida, pero ¿qué? Bueno. Me duele más el niño. No, mi amor, pero es que está loca. Tú tienes la culpa también. Pero es que me importa mucho el bebé. Además, qué madura, ¿eh?
De verdad, yo te amo, mi amor. Tú y yo vamos a ser felices. De verdad, te adoro. Bueno. Gracias, gracias. En serio que no sabes cuánto... Ay, Irving, de verdad, mi vida, vamos a ser felices. Tenemos todo para hacerlo. De sí, verdad. Sí, bebé, pero... Bueno, está bien. Total, una mujer como tú, pues no la cambies. Pero prométeme que ya no la vas a buscar por lástima. En serio. Pues no, pero sí me prometes una cosa. Que te lo que tú quieras, mi vida. Que me des un bebé a mi casa. Te odio, Irving. ¿Puedes venir, Irving? Por favor, que ya se puso mala. Oiga, ¿me la puedo pasar, por favor? No, es que ya fueron por alcohol, ya se desmayó. No me diga eso. Sí, ya se desmayó. Ay, no me diga eso. Sí, no manches, le llega a pasar algo y sobre de ti te van a ir todos sus primos, Irving. Por favor, ven, por favor. No es cierto, mi amor, no es cierto. No es cierto, mi amor, ni que la chingada usted calle, este pinche vieja mamona. Mi amor. Cállate esa racarrana ya. Chingas a tu madre, tu culera. Racarrana tu puta madre, culera. Ay, que están en un mercado, mi vida. Pinche perra. Tranquilízate, amor, tranquilízate. Pues es que mendiga vieja guada, ¿qué le pasa? Ya. Oiga, trate de despertarla, necesito hablar con ella. ¿Qué escuchó? Oye, puedes venir porque está desmayada, la verdad, no sé, ya se puso mala. No me digas eso. Mi amor, sí. Chantaje, ya sabes que es una chantajista. Y nadie chantajea nada. Pura provinciana ahí, mi amor, ya de verdad. Ay, sí, de verdad, pero espérame tantito, amor, porque... Pues sí, mi amor, y te digo que por lástima no lo hagas, pero bueno, tú sabrás. Pues, sí, bebé, perdóname, es que también es mi bebé, ¿entiendes? Pues sí, de alguna forma te quieren detener, pero bueno. Bueno, nada más ten en cuenta que aguas con los primos, ¿eh? Y te van a romper tu madre junto con la chava. Ay. ¿Quién habla? Junto con la chava soy yo, tu madrina Liz. Dile que estoy temblando de miedo, ¿eh? Que no sabe, vieja guada. Ay, Dios. No, es que sí. ¿Dónde estás, Irwin? Estoy aquí en mi trabajo con mi... Estoy aquí. Ay, Dios. ¿Puedes venir? ¿Y qué gente? No creo poder. Ven, porque la verdad no sé qué hacer con ella. Ahí déjela acostada tantito. No, es que necesito que venga, ya le echamos alcohol y no despierta. No despierta. Ay, Dios mío. Ay, Dios, no me diga eso. Pues sí, por eso necesito que venga, porque si no voy a llamar a una ambulancia. No te dejes chantajear, mi amor, eso no es cierto. Estas viejas son chantajistas, escúchalas, provincianas. Sí, amor, pero ya. Que no despierta, imagínate. El borlote más grande. Es que no despierta. Está acostada, no despierta. Imagínate. A ver, Irvin, estoy hablando contigo, no con la chava. Oiga, disculpe, trate de levantarla, por favor, rápido. Sí, pero nada más dile, te voy a pedir un favor, que dile a la chava que no me falta respeto. ¿Sí? No. Y que te la corrió, que la tenga. Tu mamá tiene razón y todo. Pues voy a tener que ir a verle a tu familia de ella porque está bien más, no sé qué hacer. ¿No se despierta? No. Entonces no sé qué voy a hacer. ¿Ahorita le puedo volver a marcar, por favor? Sí, es un chantaje. No le hagas todavía, hasta 5 minutos. Ah, pero mira, si no viene, llama una ambulancia o voy por tu familia. Que le llame a los bomberos y que la moje con su manguerita. Tú cállate, pinche perra, cara de perro. Cuéntale. Ay, pinche bajado. No, cara perra, cara de chango. Ay, tu puta madre, culera. Por ya, ya. Porque vamos a ir a partir toda su puta madre. Que ya deje de ver. ¿Qué pasa, el desgraciado? Eso no le va a dejar nada en la vida. ¿Qué pasa, tu desgraciada? Hombre. Ya. Ahorita, pero no te digo. ¿Quieres huevos, bestia? Pero vas a llevar al increíble, la marrana que dice tantas groserías en menos de un segundo. ¡Irving! ¿Qué pasó? Estoy hablando contigo, no con esa basura. Ven, por favor. O antes de que suba a la comadre ahí arriba. 5 minutos le hablo, por favor. Pero no te tardes porque no disierte esa mujer y tengo que ir ahí arriba a decir a tu madre.
No, discúlpame. Déjala tantito acostada, pero por favor. No reacciona, ¿entiende? No reacciona ni con pinche arcón ni con cebolla. No reacciona. Ya, pero ya, por favor, amor, tranquilízate. Sí, mi amor, pura tontería. No reacciona. O sea. Sí, oye, pero pues, también entiende. Irving. ¿Qué pasó? Habla tu hija de Doña Liz. Ay, Dios. ¿La quién? Tu hija de Doña Liz. Ah, hola, nuestra. Hola, lo que pasa que te voy a decir una cosa. Dile a la chava que no le ande faltando respeto a mi mamá. Sí, sí, ya le estoy diciendo que se calme, pero es que yo no le puedo tapar la boca tampoco. No, yo nada más quiero decir, porque yo sí voy y yo sí le reviento su puta madre. Ay, Dios mío, para aunque ella dice, ay, Dios mío. Si es más, dame 5 minutos y ahí está. Dime que primero aprenda a hablar, porque no se dice ira, se dice. Porque con ira. Mi mamá no se meta. Dile. No, sí, sí, sí. Ay, pobrecita. Y no, ay, pobrecita, y sabe quién soy, con quién se está metiendo. Con la tonita Jackson, yo creo. Bueno, ya, ya, bebé, ya, ya, por favor, ya no le digas. Son todos Irving, unos personajes. Se me va a armar a mí también. Te voy a decir una cosa, Irving. Ay, Dios. ¿Qué pasó? Y por lo más sagrado que yo tengo, me vas a ver ahí. No, 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 no es necesario. ¿En serio? Y no necesito que nadie me diga, yo sé dónde trabajas y de dónde estás. Dios mío. Es que todavía no voy a estar aquí. Ay, por eso no, estoy diciendo que me aguante 5 minutos. No, me vale dónde vayas a estar, pero yo muevo mis influencias y te busco. Sí, 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 ya sé, okay, que sí es capaz, pero por eso le estoy diciendo que... Tranquiquis, tranquiquis, tranquiquis. Tu compañera, tu esposa, tu quelite, tu quien vive, ¿alguna vez has escuchado el Panda Show o no? ¿Eh? ¿Alguna vez has escuchado el Panda Show o no, esta Brenda? A veces se lo enseño cuando estoy ahí con ella, pero... Bueno, que se la enseñas, por eso la dejaste pastelito. Sí, 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 pero pues es que nunca se iba a imaginar que yo le hiciera una broma, o sea, te juro que jamás se la pasaría por la mente. No, jamás se la pasaría por la mente, se la pasaría por otro lado. Está medio cañón. Pues mira, tenemos que descubrir, yo no sé si en realidad esté preparada, como digo, o son demasiado chantajistas. A ver, ¿cómo quieres que la terminemos? Yo tengo una idea, a ver, dame lo tuyo. A ver, dime, ¿cómo quieres que la hagamos? No sé, pues si ya se despertó, pues ya nada más decirle que para ya irme de, ya olvidarme de su vida, pues preguntarle si, cómo sigue el Panda Show, no sé. Oye, porque yo tengo la duda, ¿eh? O sea, en realidad lo que quiero saber es que si es verdad o es mentira lo que nos han estado diciendo. Cada quien puede tener su criterio, y como está escuchando esta tarde. ¿Pero sabes qué me doy cuenta, Panda? ¿Qué? Que lo estoy haciendo tan bien que piensas que está preparado. Sí, eso es que yo no la preparé. Te voy a decir una cosa, las reacciones son lo que nos ha llegado a determinar eso. Bueno. Y no solamente yo o el equipo de producción, digo, la misma gente en el Twitter ha comentado. ¿Sí? Algún porcentaje, claro, por supuesto. Y como dices, a lo mejor la broma está saliendo de acuerdo a lo que habías planeado. Qué bueno que se puede prestar a eso. Otro es lo que yo he estado diciendo, que bueno, que es tan chantajista como lo ha demostrado desde un principio, que obviamente pues es la estrategia que están utilizando, el chantaje para hacerte regresar, porque tú dijiste que ya no vas a regresar. Y esa es la posibilidad. Bueno, lo que yo propongo es hacerme pasar, por eso te preguntaba si me han escuchado, por un amigo tuyo que soy enfermero, ¿ok? Ajá. Que tú ya vas para allá, me hablaste y yo estoy hablando para dar los primeros auxilios. Okay. De qué pasó, qué tiene, que cuáles son sus síntomas, etcétera. Y con pues eso, mira, si contesta la señora, porque no sé, si contesta la señora, sí, porque la señora ya de conocerme le hace pasar por la mente. Pero oye, si contesta a Brenda, pues ya, yo creo que termino. Oye, dime una cosa. ¿A qué te dedicas? Yo soy, trabajo acá en una plaza, soy viene. ¿Eres viene de los carritos que de acá de los...? Ajá, sí. Viene, ¿y de los que vives de las propinas, que luego no haces nada y ya nada más bajas la manita? Sí. ¿Qué esperan las propinas? No, de hecho yo soy de los que están contratados para también cuidar los carros, porque ha habido muchos asaltos. ¿Qué, jefe? ¿Le cuidamos bien su vehículo, jefe? Viene. Sí, algo así, porque pues la gente, el señor me dijo que me contrataba por eso, porque para que pensaran que nada más era un viene, pero también estoy pues cuidando los carros, que no pasa nada, porque sí ha habido muchos robos. Oye, ¿y cuánto tiempo te llevas de propelas al día? Pues como 200 pesos.
¿Como 200 varos? Ajá. Oye, ¿y como cuántas calaveras te robas al día? No, se pasó, panita, yo soy honrado. Sí. ¿Y esta que es un centro comercial? ¿Es un qué es? Sí, es una plaza, un centro comercial y varios lugares de comercio. ¿En dónde está la plaza? Acá está por Cementos. ¿Cementos así? Sí. Ok, bueno, yo le voy a decir que soy un amigo enfermero de la plaza que me llamaste. Ok, que eres un amigo, mejor un enfermero taxista. Porque yo antes fui taxista. Taxista, enfermero taxista, órale, esa es una buena pregunta. Sí, el señor, sí, te conozco uno que sea. Soy enfermero taxista, ok, ¿cómo me llamo? Es que el señor era... ¿Cómo me llamo? Dame un nombre que se te ocurra. ¿Un nombre que se me ocurra? Uh-huh. Alejandro. Ok, perfecto, pues a ver, vamos a jugárnosla, vamos a investigar. Quiero llegar a profundidad, Marcos. Señores, buenas noches, el Panda Show. Si estás en los Estados Unidos, enlázate marcando 1-866-606-5794. Las bromas en el Panda Show. Vamos por privada, porque si marcamos por la misma, ya nos van a quedar. Ok, perfecto, listo. ¡Acción! Es el enfermero Botitas. Ah, bueno. Buenas noches. Buenas noches. Alejandro Rojas, me habló Irving, soy un amigo de él. Soy enfermero. ¿Que tiene algún problema? Bueno. Sí, pero nos urge que venga Irving. Bueno, no sé, él me habló por teléfono, me dijo que iba para ellos. Bueno. ¿Eh? Bueno. Bueno. Sí, ¿con quién hablo? Bueno. Pues con su madrina, Liz. Ah, señora, buenas noches. Buenas noches. Es que me habló Irving, que tienen un problema por ahí. Yo soy enfermero, lo conozco. Ajá. También soy taxista y me pidió que se llamaba porque iba para allá, pero ajá, para los primeros auxilios. No, pues yo también soy. No te preocupes, pero necesito que venga el chavo. ¿Ya le puso fomentos? ¿Ya le puso fomentos de agua fría? Algo así, ya todo, o sea. ¿Le aflojó los zapatos? Sí. ¿Le midió la presión? Sí. ¿Cuántas pulsaciones por minuto? Sí. O sea, necesito que venga Irving. O sea, mi hija también es estudiante y ella es la que lo está teniendo. Bueno, pero es importante, yo solamente estoy tratando de apoyar ahí lo que me pidió Irving. Ah, no, sí. ¿Le tomó el pulso o no le tomó el pulso? ¿Necesitan de mis servicios o no? No, ahorita no, gracias, pero ya, o sea, dijo ya, o sea, la... ¿Ya se estabilizó? Muy poquito, pero realmente no reacciona y ahorita trae un dolor muy fuerte. ¿A qué le llama que no reacciona? Cuando no reacciona es cuando las pulsaciones están 25, más o menos por minuto, o pierden un poco de coloración y aparte los ojos se le van para arriba. ¿Cuál es el cuadro médico? ¿Usted es enfermera? En lo que cabe está bien, no es mi hija, en lo que cabe está bien, pero lo que pasa es que ella... A ver, trate de describirme cómo que en lo que cabe está bien. Solamente pretendo apoyar, ¿eh? Eso es todo. Ella se encuentra estable y está bien. El problema es que como está embarazada, se le vino ahorita una hemorragia y necesita que venga el chavo. Ok, ¿el estetoscopio? ¿Tiene el estetoscopio? Sí, pero necesita que el muchacho venga porque yo no me puedo autorizar que me haga quien más. A ver, yo no sé con quién tengo el gusto. Mire, a mí Edwin me dijo que iba para allá. Yo lo único que estoy haciendo es apoyando, pero ¿por qué? Okay, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Alejandro Rojas. Alejandro Rojas, ok. Si quieres apoyar a Ivy, está bien, yo te lo agradezco mucho. Estás hablando con la hija de la señora con la que hablaste. Sí. Pero la mujer está muy mal. O sea, sí. Ya se le vino una hemorragia. Hay que hacer una medición ya. Sistólica o dislóctica. Sí. Hay que hacer una medición. Ya se le había venido una hemorragia antes. Sí. Y se puso muy mal. ¿Qué tipo de hemorragia? ¿En dónde? ¿En la nariz? ¿Vaginal? Hemorragia vaginal. Estoy diciendo que está embarazada. Sí. O ¿cuánto sea, tiempo? Es ¿cuánto? Embarazada, espérame. ¿Cuánto tiempo lleva de embarazo? Un mes, 4 semanas. Ajá. ¿Y cuál es su estado ahorita? ¿Cómo está ahorita? Está pálida, necesito que el muchacho venga. Pálida. Ok, pero ¿por qué tanta insistencia de que vaya a ir? Digo, ese es un asunto que va para allá, pero ¿por qué tanta insistencia? Porque es el papá del bebé. Yo lo sé, pero yo estoy tratando de colaborar y tratar de llegar a hacer un diagnóstico. Ok. Ven con él entonces. No, yo no puedo, a mí me habló por teléfono, yo no estoy con él. Pues entonces, tenemos que hacer una escultación.
Entonces, ¿cómo por teléfono la vas a ayudar a la muchacha? Claro, pues son primeros auxilios para ver, ¿qué tipo de zapatos? ¿Qué tipo de zapatos tiene ella? A ver, estaba... ¿Con agujetas o sin agujetas? Es importante. ¿Presenta hiperventilación o no presenta hiperventilación? A ver, ¿me puedes escuchar? Ella sí. Estaba acostada, no traía zapatos. ¿No traía zapatos? No. Dile a ella, por favor, que venga. Bueno, ¿le puedes decir a Irving que venga, por favor? Te no, yo le puedo llamar ahorita, pero entiéndeme que a mí me pidió porque favor. Estaba desesperado. Mira, tú eres hombre, y por la voz, ya eres un hombre maduro, sí, y claro. Eres una persona coherente. Por favor, él es un niño. Dile, por favor, a tu edad, es un niño. Dile, por favor. Señorita, con todo gusto, pero él está bastante preocupado. Yo ahorita le llamaré para que vaya para allá. Está preocupado que supongo que va. Yo lo que necesito saber, porque a mí me lo pidió porque está desesperado, es cuál es su cuadro clínico. ¿Así o más chantaje? No saben ni qué tranza. Lo único que piden es que vaya el Irving y se presente. Irving, ahí está tu desmayo. Ahí está tu desmayo. No, antes. Ahí está tu desmayo. No, hombre. Qué manchada, ¿eh? Uy, 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 uy. No, hombre, se dio una desmayadota que no sabía ni qué responder. No, antes me paga. Salvo tu mejor opinión, compadre, hay que rematar en qué sentido. Hablas por teléfono, pides hablar con Brenda. Se van a negar. Y yo no voy a ir allá porque ya no me interesa. Quiero hablar con ella porque necesito cruzar algo con ella. Vamos, tienes que insistir a que te la comuniquen. Y tú ya le dices, oye, necesito decirte algo bien importante y lo peor. ¿Cómo se oye el Panda Show? ¿Ok? ¿Te late? Ok. Perfecto. Entonces, acomodé lugar, tengo que hacer que me la pase. ¿Mande? Acomodé lugar, tengo que hacer como que me la pase. Sí, claro, obviamente se van a poner muy esponjosos. Tienes que tener la habilidad para que te la pasen, ¿ok? Bueno. Marcamos las bromas en el Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Este programa es para mayores de edad y las bromas son responsabilidad de quien las solicita. El Panda Zambrano. Comenzamos. ¿Qué pasó, Panda? Buenas noches. Bien, aquí andamos. Gracias, compañero. ¿Qué onda? ¿Qué tal tu día? ¿Cómo te ha pintado este martes? Pues ahí más o menos, ahí la llevamos poco a poco. ¿Por qué más o menos? Te escucho así como agüitado, así como si tuvieras broncas, como si estuvieras fastidiado de tu día. ¿Qué te pasa? No, estoy muy nervioso. ¿Por qué estás nervioso, Irving? ¿Por qué? Esta es la primera vez que hago esto. Ay, ¿a poco te pones nervioso haciendo una broma? Sí, la neta. Pero ¿por qué? Pues somos cuates. ¿Hace cuánto tiempo nos conocemos, Irving? A través de la radio. No, pues ya te escucho desde hace mucho. ¿Cómo hace cuánto? ¿Hace un año, 2 años, 5 años, 8 años, 12 años? No, pues como hace 10 años. ¿Cómo hace 10 años? Pues somos como carnales, güey. Lo único que nos falta es mezclar el atole, compadre, pero pues ya. ¿Cómo te vas a poner nervioso conmigo si hemos estado cotorreando 10 años, güey? Ah, sí, ¿verdad? Pues ahí está, Está bien, Irving, está bien. Te escucho, ¿a quién le hablamos, compañero? Pues mira, la broma es para mi novia. Bueno, en realidad es que vivo con ella, estamos juntados. Ah, es tu parejita. Ajá. Viven como dos lindos canarios. No, sí, y pues le quiero hacer la broma como al momento de juntarnos, hubo mucha oposición de parte de mi familia. Ajá. Entonces, pues fácil, pues obviamente, pues varias cosas que hizo mi familia, pues a ella la pusieron pues en contra de ella, sí, en contra de los dos. Oye, pero ¿qué cosas pasaron así como para que te la pusieran en contra? Pues para empezar, mi mamá, bueno, más que nada mi mamá, se enojó, no quería que yo anduviera con ella, y al momento de que yo me fui a vivir con ella, que no tiene mucho, tiene como 2 meses, pues mi mamá hacía de todo, incluso hasta llegó a hacerse la enferma. No manches, tanto así el chanta. Sí. ¿El chantaje de tu jefa así como para ponerse enferma? Sí, se puso... Y pues ella ya... Ahora sí que ella se espera de todo con mi mamá, ¿no? Ajá. Entonces yo lo que le quiero hacer es llamarle y decirle que pues, mi mamá está mal, que está en el hospital y que pues por esas cosas ya no les quiero hacer sentir mal o pasar más cosas malas a mi mamá.
Entonces la vas a botar porque, porque tu mamá. No. Oye, a ver, ¿cuánto tiempo llevan viviendo juntos tú y tu mugrosa, tu pajarito? Apenas vamos a tener. Ay, bien poquito. Uy, estamos sí. justo a tiempo. ¿Cómo se llama tu canario? Brenda. Brenda, ok. Brenda. Oye, ¿y tu mamá qué edad tiene? Tiene como 46 años. 46, ¿cómo se llama? Erlinda. ¿Erlinda? Ajá. Erlinda. Oye, ¿por qué no dices que tu mamá ha sufrido de alguna enfermedad últimamente, que sepas? Pues sí, bueno, ha estado algo delicada de la diabetes. Bueno, le dices a tu mamá que cayó a la diabetes. Ajá. Que ella está muy mal y que te está diciendo que... Pero fíjate, el chantaje. Porque ajá. dice que ya no quiere vivir, ¿no? Que ya no quiere vivir. Y que no, te está pidiendo que para que ella, pues, pueda luchar por vivir... Es que tú dejes a Brenda porque te regreses a vivir con tu mamá. Y ese sería así como la aliciente. Decir, ¿sabes qué? Pues es que yo, la verdad es que, ¿sabes qué? Yo, mi mamá y todo. Pues yo prefiero a mi mamá porque primero. O algo así pones de pretexto, ¿sí me entiendes? Porque si hay un antecedente con esto, vamos a ver cómo reacciona. Yo estoy preparado, Irving. ¿Tú estás listo? Órale, pues. Pues marcamos noche de martes desde el Panda Bus Center. Las bromas están en tu show. Hola, soy Silvia Eugenia Derbez y les envío un saludo enorme a toda la banda que escucha el Panda Show Internacional. Saludos, besos, abrazos. ¡Mua! Las bromas en el Panda Show. ¿Algún tipo de ambiente que quieres que te ponga? En la calle. La calle. Bueno. Pues mi amor. Hola, ¿cómo estás? Bien, mi vida, ¿y tú? Pues no, bien, ¿crees o no? Que me acaba de marcar Brando. ¿Qué te dijo? Y me dijo que ahorita mi mamá está en el hospital. No la jodas. Sí, ¿qué crees? Pero es que ya no entiendo, porque ahorita me marcó y me la pasó. ¿Cómo en el hospital me permiten celulares que no fumen? Pues no sé, pero me dijo mi mamá que la verdad ya no quería vivir. Así me lo di. Y la verdad sí me espanté, ¿no? Me dijo que lo único que quería era que estuviera con ella. Me la quedé onda, bueno, ya sabes. Pero pues estoy muy espantado. No sé qué onda. Tranquilízate. Relájate. Mira, no es por nada, pero pues la verdad sí me quiero ir con ella ya. ¿Ya te quieres ir con tu mamá? Sí, porque no se entiende, bro. Es mi mamá. Madre, yo solo hay no una. Yo no te la estoy quitando. Me mucho. Tienes. Entonces, discúlpame. Es que no es de que tú me la estés... No me gusta que lo hagas así. Si lo vas a hacer, no me gusta que lo hagas así. Si lo vas a hacer, venías las personas, no lo vas a hacer. Pues es que entiende. Por eso te estoy diciendo. Yo en ningún momento te alejé de tu mamá. Ella es la que te alejó de ella, no yo. Y me estás, pues me estás haciendo a mí pasar por la culpable de que yo fui la que tuvo la culpa, ¿ok? ¿Qué? Es que no es eso, ¿entiendes? Solamente... Está bien, por supuesto que está bien. Mira, yo sé que tú no tienes la culpa, Brenda, pero yo no quiero hacerle sentir más cosas malas a mi mamá. Ahorita está enferma y está en una situación en la de depresión total, ¿entiéndelo? Ajá, entiende también que eso también es manipulación, pero bueno, como quieras, ya, total, ya. Ya me cansé de estar luchando con tu mamá. Ya, yo ya no puedo, ya te lo dije, ¿tabes? Yo ya no... Pero... No, entiende. Entiéndeme tú también, porque yo no te alejé de ella. Pero bueno, okay. Ya, total. Yo no le dejé más. No. Mira, escúchame. ¿Sí? Yo la verdad, te lo quería decir de frente, pero ahorita estoy trabajando. Ajá, o sea que ya no vas a regresar. No, ya no. Te odio. Es que ya me tengo que pasar directo al hospital. Bueno. Soquito Loki.
No manches, hasta las de San Pedro. Oye, ¿quién es más chantajista, tu mamá o tu vieja? Creo que las dos son muy chantajistas. Es que no manches, las dos. Oh, entonces, ¿ya no vas a regresar? Oh. Nada más le faltó decir, Oh, y ahora, ¿quién podrá defenderme? Vamos a marcarle, ya la tienes. Háblale un poquito más fuerte y digo, oye, ¿sabes quién tiene? Yo creo que fue un error el estar juntos. Tuvimos que haber madurado más como pareja, pero pues entiende que mi familia es primero, no te sientas mal. Vete por el ruido de la familia. Bueno. Bueno, oye, ¿por qué me cuelgas? ¿Qué quieres? Prende, entiende, por favor, te estoy diciendo. Mija, mañana, dile a tu mamá que me perdone, que pero mañana ya no se va a hacer nada, ¿va? ¿Mañana qué? Por fin. No, no, Brenda, entiende que no. Mira, la verdad te voy a ser sincero. No es por nada, me la pasé contigo muy bien este tiempo. Ay, haz lo que quieras, ya no sabes nada, pero yo te dije que si estoy embarazada, embarazada, olvídate de este bebé. Te lo juro, olvídate Brenda, de mi bebé. Ese bebé es mío, no me lo vas a quitar, te lo entiendo. Ay, ¿quieres ver ya que te sí? Lo dije desde hace mucho tiempo, ese bebé no me lo vas a quitar y voy claro a hacer que... lo que sea. No me vengas con eso ahorita. Te estoy diciendo que estoy en una situación grave. ¿Y qué quieres que yo haga? Todavía te estoy apoyando. ¿Qué quieres que chingas yo haga? Te apoyo al 100. Para que me saques con una jalada así, no panches, Irving. Ya son dos meses. Y como tu mamá no logró hacer que regresaras con ella, como lo hizo con Brandon, ¿otra vez? Mira, Brenda, yo tengo una relación muy estrecha con mi mamá. Yo igual, tengo una relación muy estrecha con mi familia y no por claro eso que quieres... Claro que no, Brenda, tú no tienes... Yo la he visto, yo he estado con tu familia y yo sí aprendí a ganarme a tu familia y tú no hiciste eso, entiéndelo. Y yo vivía más tiempo con mi mamá que todos mis hermanos, ¿eh? Yo estuve más tiempo con ella y ahora me estás diciendo que porque me voy a ir a vivir con ella un tiempo... Ya. Ay, un tiempo, ¿cuánto, Irving? ¿Cuánto? Viene siendo lo mismo, viene siendo igual que al principio, entiéndelo. No, Brenda, no. Claro que sí, si la tu mamá realmente... que me mira, contigo, mira, me, que me si regresa. Tu mamá realmente estuviera muy mal, pero fatal, Irving, estuviera en el hospital, y en el hospital no te aceptan ningún pinche teléfono, mira, me hacen pendeja, ¿sí? Una, dos, si hubiera sido así... Desde un principio se hubiera corrido la voz de todos los hermanos y mi mamá ya nos hubiera dicho algo. Y Brenda, no nos mi mamá nada. Está ahorita en el hospital. Mejor me esperes 5 minutos. Ya si quiere arreglar algo, ya lo arreglamos. No comprende, mi amor. Necesito que venga, va a tener que mover con sus papás, porque la verdad, esa chava no reacciona y ni sabemos ni qué hacer. Necesito decirle algo rápido, pero ¿segura que no despierta? Segura que no despierta, nosotros no tenemos fiesta. No despierta la niña, ni chantajea como dice la chava, ni chantajea porque no somos de esa clase. No, a lo mejor ella, nosotros no. Ya, tranquila. Tiene que le poner una tallita con agua fría atrás. Ese es de tener poco hombre, ¿no? O sea, no es mi pedo ni nada, pero si tanto la chava tiene tanto que arreglar, tanto que habla, tanto que insulta, tráetela a Irvin y hablamos. Que le pongan unas pilas y no reacciona. Sí, ya, ya tranquilízate, por favor. Ojalá, me va no. A mí. O sea, Irvin, le voy a tener que hablar al Teca y decirle, ¿sabes qué? Tu prima se puso así, que ese güey le vale verga. Ay. Le estoy diciendo que me traen, espere, ya voy en como en 5 minutos a lo mejor. Pero ahorita, porque si no... Ay, Irvin, ya, ya está, chavo, por favor, puro personaje. Sí, ya. Razón tenía tu mami, ¿eh? Pues necesito que vengas con ella, Irvin, por favor. Y me urge que hagas porque esta mujer no reacciona y le vaya a pasar algo al rey y realmente no. Bueno, mire, tranquilícese, mire, no le va a pasar nada. No se ha muerto, nada más se desmayó. Ajá, tranquilícese. Yo ahorita le estoy diciendo que no. Amarilla, por eso no reacciona, ya le echamos alcohol. Ya sé, yo sé que es un desmayo. Pero no por eso se va a morir. Ahorita que se despierte, ya le marco, por favor, ¿sí? Pues, no va a pasar nada. Que ya entiende la cara, la caranda.
Irvin. Bueno. Si no reacciona con la pena, hijo, tendré que ir ahí arriba a ver a sus papaces. ¿Papás? A sus papaces y mamaces. Entonces, bueno, ¿cómo ves? Tranquilícese y ahorita llego. Sí, estoy sacada. Estoy sacada viendo ya, la verdad. Tú ya me conoces, hijo. Por favor. Sí. Mamaces. Ahorita deja esa pinche changa gorila. Papaces. La que está contigo. Papaces. O traiga la veces y es muy pinche mujer la perra. Ay, pobres maquitas, no. Ya habló. Fuerte, sí, ladrando. Por favorcito, le cuelgo y ahorita en 5 minutos le marco. Pero no, se tarde, Irvin, por favor. Sí, está bien. Por favor, yo sé que tú haces caso, eres obediente. Sí, y deja esa gorila que ya me esté hablando, por favor. Órale, pues, permítame tantito. Dile que se calle ya los hijos. Ay, Nakasi, mamá. Bueno, le juego. Por favor, ven. O con la pena tendré que subir allá arriba. Mami, pues, con los papás. Permítame, le cuelgo, ¡Perra madre! Ay, deja que te hablo. Sí. Entonces. Sí, le estoy diciendo que le cuelgo. En 5 minutos me vuelvo a marcar. Por favor. Te hablo. Explícase los pasajitos y bolitas. Bueno, sí. ¿Qué pasó? Tú sabes dónde puedo encontrar esa porquería. Rápido me muevo, Irvin, no le busques. ¿Es de esas de las pirujas? Hijo de la... Está cabrón, ¿eh? Es que por lo menos sé hablar, pero no que ellas. Mamá sí, papá sí. Entonces, ¿qué hacemos? No, ya sí déjela, por favor. Ya sí déjela, ¿qué es? Ay, no. Pasa que se despierte solita. No le va a pasar nada, nada más es un desmayo. No, hijo, pero de todos modos yo necesito que vengas. Ah, mira, ya fueron a hablar allá arriba, allá arriba. A los papás. A la ambulancia, ¿cómo ves? No. Ay. Sí, van a venir los compañeros, le van a tomar datos, etcétera, etcétera. Y con la pena, hijo, tendré que ir allá arriba a avisarle a su familia. Ya me dijeron más o menos dónde vive. Sí. Ahorita sí. Mi hija se está comunicando ahorita con el pecoso. Está bien. Entonces, ¿sí puedes venir? Sí, pero le estoy diciendo que no hagan nada, que ahorita voy, pero pues ya se empezó a mover usted. No, esto apenas, pero dime una cosa, ¿lo hago o no? No, pero no lo haga. En ti, te quiero que venga. No lo haga, por favor. Por favor, ¿confío no en ti? Sí. Ah, bueno, ¿vas a venir hoy? ¿Ahorita, hijo? Sí, ahorita llego. Pero no te tardes, ¿va? No, órale, pues. Le te gusta. Aquí te voy a esperar y me marcas otra vez, ¿sí? Órale, pues, ahorita le marco. Pero no te tardes. No me tardo. Y quiero verte aquí ya de volada, ¿va? Sí, no, antes de que se hagan más desmadres. Órale, pues. Órale, pues, hijo. Pero te vienes rápido. Sí, gente, sí, está divertida. ¿Te vienes? Adiós. Ya, por favor, no manches, así. ¿Sabes qué? Yo no sé si estén armando un teatro, no sé cómo está el rollo. No, manita, pero ustedes imaginen el teatro donde supuestamente está la esposa de este hijo de Calimán. Ahí pues desmayada. Y todas, no sé cuántas personas participaron, tan tranquilas diciendo que se acaba de desmayar y que no saben qué hacer, como tomando ahí un cafecito. Y mientras tanto, pues no sé cuántas comadres sean. Y pues no sé qué tanto teatro estén armando en eso. Y dicen, me voy a desmayar. Cañón, ¿eh? De verdad que yo ya me perdí en la broma en realidad. Yo también, paleta. Incluso de verdad, ¿no preparaste tu broma? ¿Eh? ¿No preparaste tu broma? Sí, pero no preparé que se fuera a desmayar. Entonces, ¿de qué forma la preparaste? Yo lo que quería... No, yo me refiero a que preparaste que tu esposa y tú estén de acuerdo y... Porque de repente sonó como un guión y como están participando varias gentes. Es que mira, yo no sé qué opinen y me gustaría una opinión en Twitter. Si realmente este escenario fuera real, donde tu esposa se desmaya... Ajá. Ok, se estarían en un cuadro muy, muy alterados, muy desesperados. Pues es que la señora no sabía nada. Sin saber qué hacer. Oye, pues qué tranza, pues esta ya se desmayó. ¿Vienes o no vienes?
O si no, pues vamos a esperar a ver si regresa y si no voy para allá arriba. O sea, pues no. ¿Tú qué opinas, mija? ¿Tú qué opinas? Yo lo que no quería era que la señora empezara a moverte, porque si se mueve, le va a decir a sus papás y va a hacerse un borlote más grande. ¿O quieres que sea más grande para decirle que ya mejor no voy? A sus papás y a sus mamás. Los papás, sí. ¿Tú qué opinas, Vivi? A ver, tú que estás ahí. No, yo digo que está haciendo el drama la chava. ¿Estás haciendo el drama? No quiere perder a Irving. Esa es otra cuestión que tú estás dando un punto importante. Aquí son tan chantajistas que realmente están chantajeando con que esta Brenda se puso mal para que vaya el huicho la raya. Porque obviamente sí hay mucho coraje para con la supuesta Denise. No, y aparte la señora le dice que vaya, le dice, pero ven, Irving, entonces si se puso mala, pues me la llevo al hospital. Claro. Que vengas. Claro, en ese momento que voy a estar atendiendo y pasando el teléfono, entrando, veo cómo soluciono. No, Marita, lo que pasó fue que la señora ya le iba a llamar, o sea, ya se iba a mover porque la señora es pesadilla, en cuestión de ley. ¿Cómo que pesadilla? Espérate, ¿cómo que pesadilla en cuestión de ley? Sí, pues es que ella está bien amarrada con los de allá del Palacio Municipal. Y no entiendo, ¿y qué? ¿Es como que para desquitarse contigo? Pues, no, sí, la parte de eso, si ella les dice a, no sé, a cualquier persona o cualquier patrullero que le llame una policía o una ambulancia o cualquier cosa, los señores, como la conocen todos los del municipio, pues se mueven rápido. ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó, durum, dum, 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 ven, ven, ven a tu casa, ven. No, antes, Vanessa, no quiero hacerla más grande, pero... No, pues ya dime cómo la terminamos entonces, tú dime, pues es tu broma, güey. Pues no sé, es que no, todo lo que quieres decirle a Brenda que es una broma, pero si no le voy a tener que decir a la señora. Pero pues no ves que se desmayó, güey. Sí, por eso te digo. No manches. Oye, ¿quién de tu familia puede participar que conozca a Brenda o a alguien? ¿Quién? ¿De mi familia? ¿Quién de tu familia? Que obviamente conozca a Brenda y conozca a los demás. ¿Quién? Pues, ¿para qué? Para que puedan ayudar a la broma, para que podamos saber a ver qué onda con la situación de Brenda. Porque yo vuelvo a lo mismo. Si ella se hubiera puesto mal, inmediatamente le hubieran preparado, no sé, un té de ramo blanco, algo, para se recuperar, le hubieran echado alcohol. ¿Le echaron alcohol? ¿No escuchaste que le estaban echando alcohol? ¡Por favor! ¿Cuántos años llevamos haciendo el Panda Show, yo? ¿Cuántos años? Uy, ya sabes las reacciones de las personas, o sea, no, aquí hay algo que no me... Te digo, hay de dos. O está preparada, que tengo mis dudas, pero es un factor importante, o realmente ellos son muy chantajistas y lo que quieren es que te están chantajeando para que tú vayas inmediatamente a realizar. Ahora, cometiste un error muy grande. Irving, cometiste un error muy grande. ¿Qué pasó? Estábamos perfectamente con el número disparado donde obviamente Irving y Ledín estaban teniendo una charla. La otra cayó perfectamente bien, y de repente entró la suegra, no sé, la hermana, la mamá, no sé quién sea, y ¡Irving! A la madrina, ¡Irving! ¿Y tú qué? Se supone que tú no estabas enterado, es una de disparado, güey. Ahí cometiste un error rotundo. ¡Rotundo! Bueno, sí. Vamos. Pero bueno, es que entre tantas voces ya no distinguí, ya no supe si era tu señora que me estaba diciendo cosas o... Pues es que te pusiste muy nervioso. Sí, te digo que estoy bien nervioso. No, pues ponte tranquiquis, hombre.